Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestro evento Simvestab GDL Tech, que ha preparado el Simvestab Unidad Guadalajara para la promoción de sus actividades. Particularmente, este evento está dirigido a todos aquellos que estén interesados en hacer un posgrado en las áreas de ingeniería y tecnología que cultiva el Simvestab y de la cual les platicaremos durante este evento. Nos da mucho gusto que nos acompañen a todos los que se unen a nuestra transmisión en vivo a través de Facebook y YouTube. Y pues agradecemos el tiempo que nos dedican para estar presentes en esta reunión. Mi nombre es Arturo Díaz Pérez, soy profesor investigador de la Unidad Guadalajara, del grupo de computación. Hemos preparado un programa en donde en la primera hora vamos a dar un recorrido por la Unidad Guadalajara del Simvestab. Entonces tendremos una presentación breve general, después una presentación acerca del programa de posgrado que nos proporcionará la Secretaría Académica del Simvestab Guadalajara. Y en la última parte de esta primera hora, cada una de las áreas que componen nuestro posgrado serán presentadas por quienes ahí se menciona. En la segunda parte de nuestro programa, hemos invitado a un grupo de egresados de nuestro programa en fechas anteriores. Tenemos una buena cantidad de egresados y agradecemos amablemente a todos los egresados que contactamos y que aceptaron participar en este par de mesas redondas que hemos preparado para ustedes. En la última parte del programa tendremos sesiones simultáneas de preguntas y respuestas a través de Teams y mantendremos la transmisión a través de los canales de Facebook y YouTube para contestar preguntas generales que nuestro auditorio tenga bien hacernos a través del muro tanto de Facebook como de YouTube. Así es que los invitamos a que formulen sus preguntas, sus comentarios. Y al final de esta sesión trataremos de dar lectura a los mismos y dar respuesta a las dudas que ustedes tengan. Para empezar, vamos a empezar con nuestro programa a cargo de la presentación del doctor Ramón Parra Michel, quien es profesor investigador del Grupo de Telecomunicaciones de la Unidad de Guadalajara y también es el director de la Unidad Guadalajara del Simvestab. Así que, doctor Ramón Parra, si nos puede compartir su presentación e iniciar la misma. Y muchas gracias por participar en este evento. Muchas gracias, Arturo.
¿Me confirmas que están viendo mi presentación, por favor? Sí, ahí está ya el modo de presentación. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Les habla Ramón Parra. Michelle, desde aquí del Simvestab Guadalajara, les damos las gracias por el tiempo que les da atender esta presentación. Guadalajara. El Simvestab es el acrónimo de Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Aunque somos un organismo autónomo, pues varias de nuestras instalaciones están dentro de las instalaciones del Politécnico Nacional, por eso tenemos el apellido, pero realmente trabajamos de manera separada. ¿Sí? Entonces, el Simvestab nace en 1961 por decreto presidencial del señor presidente Adolfo López Mateos, y el objetivo en ese momento era, gracias a que teníamos a algunos profesores como el doctor Manuel Cerrillo en el MIT, lograr tener una institución de alto nivel en México que sirviera como el MIT para México, ¿no? Entonces, la misión de este centro, pues, es el de contribuir de manera destacada al desarrollo de la sociedad mexicana mediante la investigación científica y tecnológica de vanguardia y la formación de recursos humanos de alta calidad. Entonces, hoy día somos más de 600 investigadores en varios centros de Simvestab y se han graduado más de 6,000 estudiantes graduados. El Simvestab empezó a florecer en distintas áreas del país, de manera que ahora somos 9 campus. Aquí en la Ciudad de México se agrupan 2, uno el centro original y la sede sur, y se tienen Simvestab asociados a las diferentes regiones donde están impactando, ¿no? Entonces, tenemos en el área, por ejemplo, del Bajío a Irapuato, donde trabajan principalmente con genómica y han tenido buenos resultados para obtener los genomas de plantas y de frutos importantes como es el maíz y el aguacate. Pero en particular en la zona del occidente de Jalisco se estaba gestando una iniciativa para tener un polo tecnológico de electrónica y de ciencias de la computación. Y es por eso que surge el Simvestab Guadalajara en 1988. Entonces, el Simvestab Guadalajara se compone, digo, bueno, esta es la fecha de creación, en 1988, e inicia como un centro de diseño o una casa de diseño que se llama Centro de Tecnología de Semiconductores. Y a partir de 1995 tenemos un departamento que ofrece posgrados en maestría y doctorado. Y a partir del 2004 tenemos también programas de educación continua, donde generamos un gran conjunto de ingenieros para la industria. Entonces, dentro del Departamento de Ingeniería Eléctrica, trabajamos 29 investigadores, y para que se dé una idea, normalmente tenemos 200 estudiantes aquí en nuestras instalaciones, haciendo sus tesis y participando en proyectos. Tenemos alrededor de 110 estudiantes de maestría, esta es una radiografía del 2019, y tenemos alrededor de 120 estudiantes de maestría, de doctorado, perdón. Entonces, alrededor de 200 estudiantes están colaborando aquí. Y bueno, tenemos algunas producciones que tienen que ver con artículos científicos de la más alta calidad, con conferencia, producimos libros y también generamos patentes. Además, nuestros investigadores trabajan en proyectos que se realizan para el bien o para la colaboración con la industria local o internacional. Entonces, no voy a ahondar mucho en estas diferentes especialidades porque va a ser el tema de mis colegas más adelante, pero les comparto que nuestras líneas de investigación están divididas en 5 especialidades y, como les comentaba, los profesores que trabajan en cada especialidad desarrollan investigación asociada a su área y también colaboración con proyectos con la industria local o internacional o con otras instituciones. Entonces, tenemos el Departamento de Computación, donde pues, se realizan varios temas de investigación, y aquí tenemos algunos ejemplos de proyectos que realizan. Este particularmente se trata de un simulador de vuelo para la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se trabajó en colaboración con otros grupos también. Tenemos el grupo de control automático, que también tiene una gran cantidad de profesores muy reconocidos y trabajan varios temas de robótica, drones, MEMS, etc. El tercer grupo es el de diseño electrónico, donde se trabajan pues, todos los temas de diseño electrónico, digital y analógico y las implementaciones de circuitos electrónicos también.
El cuarto grupo de trabajo es de sistemas eléctricos de potencia, donde se trabajan pues todos los temas de transitorios, de análisis y control de máquinas eléctricas, etcétera. Y aquí vemos algunos proyectos de energía renovable que se están realizando en nuestras instalaciones. Y finalmente tenemos el grupo de telecomunicaciones, donde se trabajan con algoritmos de procesamiento de señales para aplicaciones de imágenes, de videos, con aplicaciones a las comunicaciones inalámbricas, aplicaciones en nanosatélites o técnicas de redes también para eficientar la comunicación en redes de computadoras. Entonces, dentro de estas cinco áreas de trabajo, también se han realizado trabajos interespecialidades. Por ejemplo, esta es una foto de un autotren que se desarrolla en conjunto con una empresa que está instalada aquí en Simbestab, se llama Modutram, y un grupo de investigadores participaron en el diseño, la arquitectura y la construcción de diversos módulos que tienen que ver con el transporte autónomo de esta, lo que podría ser la nueva generación de transporte para habilitar el acceso a pequeñas comunidades de personas de una forma masiva. Entonces, además de estas cinco especialidades que tenemos en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, tenemos la Casa de Diseño, donde desde 1988 se dan servicios para la industria, y en particular se tienen las líneas de trabajo de tarjetas de circuito impreso, de diseños electrónicos, de diseño y verificación de circuitos digitales y de software para sistemas embebidos y para PCs. Entonces, se han trabajado en estos proyectos. Aquí tenemos algún ejemplo de productos concretos: PCBs, diseños electrónicos, circuitos integrados y productos que se han desarrollado para la industria local e internacional. Entre nuestros clientes se encuentra IBM, Hewlett Packard, Intel, AT&T, es decir, las principales empresas en el mundo, y aquí se colaboró con la primera computadora arriba de 100 MHz en el mundo que se hizo para IBM. Y por último, el tercer componente principal de nuestra unidad de Guadalajara lo forma un programa de educación continua que le denominamos PATS. Es un programa avanzado de diseño de tecnologías de semiconductores, pero realmente damos educación continua en varias de las áreas o en cualquier área que nos pida la industria local o que nos pidan otras instituciones también. Entonces, hemos educado más de 500 ingenieros desde el 2004, que actualmente componen una gran masa crítica de los ingenieros que están trabajando en las industrias locales. Y bueno, prácticamente estos grupos los orientamos o los preparamos en cualquier área que nos pidan. Recientemente, por ejemplo, Intel nos pidió un programa enfocado para preparar 25 personas en seguridad para sistemas de cómputo, y otras instituciones de otros estados. Actualmente estamos preparando personas con la capacidad de hacer diseño de circuitos impresos y diseño digital y verificación de circuitos integrados. Entonces, aquí nosotros en Simbestab Guadalajara solamente ofrecemos programas de maestría y doctorado. Todos ellos están, bueno, los dos están dentro del programa Nacional de Posgrado de Calidad como consolidados, y por lo tanto todos nuestros estudiantes tienen beca de CONACYT. Son reconocidos en universidades extranjeras. Nuestros estudiantes de maestría continúan con el doctorado con nosotros o en cualquier otra institución de cualquier parte del mundo, y nuestros profesores están todos trabajando de tiempo completo y la gran mayoría pertenece al SNI. En las instalaciones, colegas jóvenes que pueden trabajar con nosotros van a tener un espacio privado, ¿sí?, con su propio cubículo, con su propia silla, y van a tener un acceso a un laboratorio del área de especialidad donde van a estar realizando sus estudios de posgrado, y se les va a apoyar para realizar la presentación de los trabajos en cualquier parte del mundo donde sea requerido presentar su trabajo. Como pertenecemos al Programa Nacional de Posgrado, nosotros no tenemos costos de colegiatura, inscripción y titulación ni de ningún tipo. Y como comentaba, nuestros estudiantes obtienen beca de CONACYT. Bueno, tenemos muy buenas relaciones con las empresas, tenemos socios industriales de investigación, tanto nacional como internacional. Pero quiero mencionar principalmente el impacto que ha tenido el Simbestab en nuestra región principalmente. Somos reconocidos por haber
incrementado en lo que ahorita debe ser alrededor del 5% del Producto Interno Bruto de la economía de Jalisco, gracias a la generación de productos y de personas en el área de la electrónica y de ciencias de la computación aquí en el estado de Jalisco. Nuestros egresados también están prácticamente diseminados en toda la República, en diferentes instituciones y también en otras instituciones de otras partes del mundo. Hemos generado también varias startups a lo largo de la historia del Simvestab. La más importante de ella es TDCom, que después dio lugar a Intel cuando lo compró, y ahorita son más de 1,000 ingenieros ahí. Y también nuestros egresados han trabajado o trabajan y son, permítanme decirlo, la principal opción para ser contratados por las empresas locales. Entonces, pertenecer a la red Simvestab realmente es algo valioso. Yo los invito a que consideren a nuestra institución para continuar con su desarrollo profesional. Muchas gracias, que tengan buen día y gracias por su tiempo. Arturo, con esto doy por terminada mi presentación y cedo la pantalla. Muchas gracias, doctor Ramón Parra. Siguiendo con nuestro programa, le pediré a la doctora Susana Ortega Cisneros, quien también es profesora e investigadora del Grupo de Diseño Electrónico de la Unidad Guadalajara y actualmente es la secretaria académica de la Unidad Guadalajara, que nos dé una presentación breve acerca del programa de maestría de la Unidad Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Ven mi presentación? ¿La puedes poner en modo de presentación? Ahí se ve. Muy bien. Pues buenos días. Yo soy la doctora Susana Ortega Cisneros, secretaria académica de Simvestab Unidad Guadalajara. Les agradezco su interés por conocer al Simvestab, así como la oferta académica en posgrados de maestría y doctorado que estamos ofreciendo. Los estudios de maestría que brindamos están orientados al desarrollo de métodos matemáticos y computacionales para el estudio y diseño de equipos y dispositivos empleados en la solución de problemas de alta tecnología, industriales y académicos. Es importante destacar que el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados maneja programas con excelencia en la investigación y tiene colaboración académica relevante nacional e internacional en varios campos, como por ejemplo en la codirección de tesis, en la movilidad de profesores y estudiantes, en la colaboración en proyectos de investigación, de innovación y de desarrollo tecnológico, en la participación como evaluadores de proyectos, en la participación en sociedades científicas o colegios de profesionistas, en participación en sociedades científicas, en coautoría de artículos con académicos en otras instituciones nacionales e internacionales. Otras características que también tiene nuestro programa es que la duración, el programa tiene una duración de 2 años, y el programa es de tiempo completo y no tenemos la modalidad de tiempo parcial. ¿Cuáles son los programas de posgrado que se ofrecen en la Unidad Guadalajara? Pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Y los alumnos aceptados serán postulados para la beca de CONACYT. La maestría en ciencias no tiene ningún costo para el alumno. La atención que reciben los alumnos por parte de los profesores es personalizada. Como somos un centro de investigación, no contamos con licenciaturas, por lo que los investigadores dedican tiempo de calidad a nuestros alumnos. Adicionalmente, existen apoyos Simvestab
en los que todos los estudiantes inscritos en algún programa de posgrado pueden de extensión de grado. Tenemos un núcleo académico básico que está integrado por profesores con una excelente formación académica, con trayectoria y con experiencia en investigación y en el trabajo profesional. El centro de investigación cuenta con el núcleo académico idóneo de acuerdo a la orientación y al nivel de programa de posgrado. En particular, el perfil de los profesores tiene una formación afín a los requerimientos del programa. También tiene una dedicación de la planta académica que tiene exclusividad para las actividades del programa de posgrado. Y el programa de maestría en ciencias está soportado por un núcleo académico básico que incluye 19 profesores de tiempo completo y todos con el grado de doctor, o sea, 86.21%, 25 de ellos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y el 44.83% cuenta con los niveles 2 y 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Las líneas de generación y aplicación del conocimiento con las que cuenta el programa son ciencias de la computación, control automático, diseño electrónica, electrónico, sistemas electrónicos de potencia y telecomunicaciones. Les voy a mencionar algunas de las líneas que tiene cada una de estas especialidades. Por ejemplo, computación maneja líneas como sistemas de eventos discretos, minería de procesos, redes y protocolos de comunicación, ciudades inteligentes, internet de las cosas, inteligencia artificial, entre otros. Por ejemplo, control automático maneja líneas de control de sistemas lineales y no lineales, control de sistemas de eventos discretos, visión artificial, control de procesos, diseño conceptual de plantas químicas, entre otros. Diseño electrónico maneja entre sus líneas de investigación diseño de circuitos integrados digitales, diseño de circuitos integrados analógicos digitales CMOS, diseño y simulación de dispositivos semiconductores, diseño digital con dispositivos reconfigurables, amplificadores de potencia de RF de alta eficiencia para comunicaciones inalámbricas, aplicaciones biomédicas, entre otros. Telecomunicaciones maneja por ejemplo transmisión recepción de señales en canales variantes en el tiempo, análisis y diseño de redes en chip alámbricas e inalámbricas, procesamiento de señales, imágenes y video para telecomunicaciones, entre otras. Sistemas electrónicos de potencia, eléctricos de potencia maneja, por ejemplo, operación, estabilidad, control de sistemas eléctricos, análisis, control y diseño de máquinas eléctricas, entre otros. También nuestro programa le da mucho énfasis a nuestros egresados. El programa de posgrado desarrolla habilidades de sus egresados y estos logran una visión crítica y dinámica de la realidad y de la transformación social, siendo capaces de discutir y reflexionar sobre temas altamente pertinentes a nivel social y también a nivel científico. Se incorporan al trabajo en diferentes instituciones académicas de gobiernos sociales y productivas por sus capacidades y también por su formación integral. Por ejemplo, podemos observar aquí en las gráficas que la relación de los egresados de la maestría, por ejemplo, el 45.40% son contratados en empresas establecidas en México. El 41.95% de los egresados de la maestría realizan estudios de doctorado, continúan con sus estudios de doctorado en el Simvestab Unidad Guadalajara. El 6.32%
son contratados en empresas establecidas en el extranjero. El 3.45 se van a estudios de doctorado en el extranjero y el 2.87 son contratados como docentes en alguna institución nacional. Y en esta gráfica podemos ver las principales empresas en donde son contratados nuestros egresados. Por ejemplo, el 17% en Intel, el 10% en el SENACE, 9% en Oracle, el 57% en otras empresas como Continental, FirstPass, Flextronics, Jabil, Samina, entre otras. Para el proceso de admisión, es muy importante que antes de que inicies el registro, revises el siguiente proceso de admisión, que lo revises. Aquí está el link en la página web de Simvestab Unidad Guadalajara, y revises ese proceso, los requisitos de admisión, el registro de aspirantes, la presentación del examen de preselección, tomar el propedéutico, y que revises cada uno de los pasos con detalle. Es importante también revisar las fechas de ingreso a la maestría para este ciclo 2021. Puedes revisar cada evento que se va sucediendo, y yo aquí quiero destacar el periodo de registro, que es del 19 de enero al 27 de mayo. Hubo una extensión de aproximadamente una semana para que se puedan inscribir. Y también el examen de admisión a propedéutico o el examen de preselección será el 28 de mayo. El inicio de clases es el 6 de septiembre. Entonces, vayan a la página, al sitio de la maestría de admisión, y revisen cada uno de estos eventos. Bueno, entonces, aquí yo quiero, para terminar con mi participación, les vuelvo a agradecer por su interés en conocer al Simvestab, así también por conocer la oferta académica en posgrados de maestría y doctorado que ofrecemos, y esperamos verlos en septiembre como estudiantes de maestría o de doctorado en Simvestab Unidad Guadalajara. Quedamos a su disposición para cualquier duda o comentario, y les reitero, acudir a la página web de Simvestab Guadalajara en el link o ponerse en contacto con la oficina de vinculación, con la licenciada Mónica Indira Castillo Manrique, con la oficina de intranet, con el ingeniero Rogelio Muñoz Mora, o conmigo, con la doctora Susana Ortega Cisnero, que soy la secretaria académica, para cualquier duda o comentario. Muchas gracias por su atención. Por mi parte es todo. Arturo, te cedo la imagen. Muchas gracias, doctora Susana Ortega. Algunos de estos egresados que comenta la doctora Susana Ortega participarán con nosotros en la segunda parte del programa, en las mesas redondas. Ahora vamos a dar pie a una presentación de cada una de las áreas. La presentación será por profesores de cada una de las áreas. Y para iniciar, le pido al doctor Bernardino Castillo Toledo, profesor del Grupo de Control Automático, si puede activar su cámara y compartir su presentación. Gracias, Arturo. Y aquí ya está mi presentación. No sé si se está viendo. Ya se ve, si la puedes poner en modo de presentación. Claro. Muy bien. Pues muchas gracias por su tiempo. Yo quiero presentar el área de control automático, aunque ya mis colegas, tanto la doctora Susana como el doctor Ramón, comentaron algunas características, algunas líneas de investigación. Voy a ser un poquito más preciso en lo que en el área de control automático hacemos. Y básicamente ese es el área de control automático. Una curiosidad es que este logo que está aquí
Lo diseñamos pensando en el área de control automático. Como ven, aquí está una C, una A. Esto que es el SimbStab sería como la planta. Estas son las señales de entrada, las señales de salida. Están un poco, curvas aquí porque también se consideran sistemas no lineales. Y esto es la retroalimentación. Entonces, donde quiera que vean este símbolo, es el símbolo del área de control automático de la UNED Guadalajara. Entonces, básicamente los sistemas automáticos de control se encuentran presentes en casi cualquier actividad de la sociedad contemporánea, desde los sistemas financieros hasta procesos productivos. Pero son tan ubicuos que a veces no vemos que ahí está un sistema de control. Muchos sistemas de control son muy sencillos, otros son muy sofisticados, pero generalmente están a la base de lograr objetivos de producción o ciertos objetivos que uno quiere conseguir para los procesos de que se trate. Con el paso del tiempo, con el avance de la tecnología, también la complejidad en los sistemas de control se ha incrementado de manera considerable, porque cada vez se requiere mayor precisión, mayor eficiencia, mayor velocidad, mayor robustez en los procesos. Entonces, es necesario establecer métodos confiables, o sea, algoritmos matemáticos que cubran todo el ciclo de vida de estos sistemas. Y esto incluye, por supuesto, la conceptualización, el diseño, la implementación, el mantenimiento, la operación, etc. ¿Qué es el control automático en sí? Bueno, si tomamos solo el término de control solito, pues el control es esencialmente una tecnología, ya que estudia el problema de obtener una interacción eficiente entre sistemas. El control automático, para ser más precisos, entonces busca optimizar la interacción entre estos sistemas. Generalmente lo que se hace es sustituir por algoritmos, por mecanismos que tengan una cierta lógica, etcétera, etcétera, parcial o totalmente el elemento humano, porque nosotros como personas humanas somos multifuncionales, ciertamente, pero somos básicamente ineficientes para ciertas tareas. Por ejemplo, hay robots que son mucho más eficientes para hacer tareas muy repetitivas y más precisos y más exactos que los seres humanos, ¿no? Pues podemos decir que el control automático está relacionado con muchísimas áreas. De hecho, es una área interdisciplinaria que tiene que ver, por ejemplo, con las matemáticas dinámicas. Si uno habla de robots, pues uno trata con los modelos, la cinemática inversa, la dinámica de los robots. También está relacionado con la inteligencia artificial. En cuanto a los algoritmos en inteligencia artificial, se tienen que hacer análisis, por ejemplo, de errores que producen estos algoritmos. En cuanto a que hay que determinar algunas funciones de costo, etcétera, etcétera. Por supuesto, conciencia de la computación, porque el control automático requiere de programar estos algoritmos de cierta manera y, por supuesto, requiere optimizar, por ejemplo, el número de líneas de código, etcétera, etcétera, para que un algoritmo de control, para que un algoritmo de control funcione correctamente. También está relacionado con la robótica, esto es muy claro, con todos los ámbitos de la robótica. El control automático está a la base de los robots, del movimiento de los robots. Con la fisiología también está relacionado al control automático, para ver cómo los diferentes sistemas del cuerpo humano se relacionan entre ellos y cómo logran obtener o satisfacer ciertos criterios de seguimiento de señales o de estabilidad de ciertas funciones. Con las ciencias económicas, aunque no lo parezca, también está relacionado, porque ahí también el control automático busca lograr que ciertos modelos sigan ciertas referencias o se comporten o sean estables, etc. Y por supuesto con la química, la física, lo que llamamos ciencias del conocimiento, con la teoría de información también. Entonces esto hace del control automático una disciplina que se relaciona con muchas otras áreas.
En el área de control automático actualmente somos 8 profesores con los que vemos aquí y cultivamos diferentes áreas que les voy a detallar un poquito enseguida. Las áreas que manejamos pues son, sin ser digamos exhaustivo, pero estos serían los principales: el control de sistemas lineales y no lineales, desde el punto de vista más formal, teórico, del análisis de sistemas de control, el control de sistemas de eventos discretos e híbridos también, todo lo que tiene que ver con manufactura, por ejemplo, con sistemas de manufactura flexible, etc. También estamos trabajando en control inteligente, redes neuronales, control difuso, aplicaciones de redes neuronales a algunos procesos que son, por ejemplo, estamos estudiando aplicaciones a sistemas de salud, a sistemas, ya les mencionaba fisiología, a sistemas, subsistemas del cuerpo humano. Robótica, visión artificial, aquí se están estudiando cuestiones de aplicaciones humanoides. También algunas cuestiones de algunos resultados novedosos en aplicaciones de cuaterniones a robótica, algoritmos de sobre todo de robótica. Diagnóstico de fallas también, esto es cuando uno trata de determinar cuándo un sistema puede fallar y también dónde localizar en dónde se encuentra la falla. Biorefinerías, también estamos trabajando en cuestiones de producción de combustibles que se llaman avanzados, de última generación. Y finalmente trabajamos en navegación de agentes, se pueden aplicar principalmente a drones o agentes móviles en general, para ciertas aplicaciones como, por ejemplo, vigilancia o transporte de cargas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son algunos de las líneas de investigación. Algunas de ellas tienen posteriormente un refinamiento, pero bueno, o sea, básicamente son esos. Algunos proyectos que hemos estado llevando a cabo en el área de control automático son el estudio de autos eléctricos autónomos, movilidad, drones, navegación de drones, agronomía de precisión, hidroponía, robótica con aplicaciones médicas, control de máquinas y redes eléctricas, formación y consensos de agentes móviles, por ejemplo, para que puedan pasar a través de una cierta zona y hay que reacomodar todos los agentes móviles. Pueden ser drones o robots móviles por tierra. El control de trenes eléctricos, y la producción, como ya dije, de biocombustibles avanzados. Estos son básicamente los proyectos y es el panorama general. Y concluyo para que se den una idea ya específicamente qué temas estamos trabajando. Aquí estamos trabajando en muchos temas. Por ejemplo, en la parte que comentaba de teoría de sistemas no lineales, tenemos temas como regulación robusta para sistemas perturbados, tenemos temas como estabilidad en tiempos predefinidos, también estrategias de control adaptable para un motor asíncrono sin escobillas. Este ya es una aplicación del control automático a un proceso específico. Regulación de redes de Petri, esto ya es la parte de manufactura flexible. Por ejemplo, también redes de Petri fluidificadas. Por ejemplo, otro tema es control de la fracción de hemicelulosa para el tratamiento de biomasa. Esto es la parte de biocombustibles. Por ejemplo, control de aterrizaje de drones en plataformas móviles, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero concluir es de que todos los que se interesen en el control automático verán que las aplicaciones son variadas. Pues los invitamos a acercarse a nosotros. Creemos que tenemos un programa de posgrado de muy alto nivel y no se van a sentir decepcionados. Una última cosa es que muchos de nuestros estudiantes tienen oportunidad de hacer estancias de investigación en diferentes laboratorios de Francia, Italia, Estados Unidos, etc. Muchas gracias y los esperamos. Gracias, Arturo.
Muchas gracias, doctor Bernardino Castillo. Ahora continuamos con la presentación del grupo de computación a cargo del doctor Mario Siller. Doctor Mario, si puede compartir su presentación. Muy bien, ¿me pueden confirmar, por favor, si se está bien? Ya tenemos la presentación, gracias. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Es un gusto y en verdad un honor el poder participar y ser parte de esta presentación, de esta fiesta que así lo vemos en Unidad Guadalajara. Es algo el compartir lo que hacemos, presentar lo que hacemos, es algo que nos alegra, nos entusiasma mucho y es algo que nos pone de fiesta el dar a conocer y siempre que tenemos esta oportunidad a toda la comunidad. En mi caso, estaré presentando el trabajo, las líneas del grupo de computación. El laboratorio de computación está integrado por 6 investigadores, 41 estudiantes, de los cuales 23 son de doctorado y 18 de maestría. Es un grupo de investigación muy activo también en cuanto a la realización de proyectos de desarrollo tecnológico. Participamos muy activamente en programas también de capacitación para la industria. Y antes de hablar de las líneas de investigación, mencionaré algunos, presentaré aquí a los miembros del grupo. Está el doctor Félix Ramos, que trabaja principalmente en el área de arquitecturas cognitivas. El doctor Luis Ernesto López Mellado, en minería de procesos. Su servidor en el área de sistemas en red. Una de las aplicaciones es el área de Smart Cities, ciudades inteligentes. El doctor Raúl Ernesto González, que trabaja con el tema de lógica y verificación formal. El doctor Andrés Méndez, con aprendizaje de máquina. Y el doctor Arturo Díaz, en el área de seguridad informática. Antes de mencionar las áreas de investigación, me gustaría hacer brevemente una reflexión. Y para eso quisiera aludir a aquello que refirió Mark Weiser como las olas de la computación. En la primera ola, fue la primera etapa que vivimos en la computación, donde había múltiples usuarios para una sola máquina o un solo equipo de cómputo. La segunda ola, en la que esta relación cambió uno a uno, que es cuando surgen las PCs, ya hay un boom de la computación, ¿sí? En la que se desarrollaron muchos y muy diversos nuevos sistemas computacionales que en la primera ola nunca se habían pensado en ese tipo de aplicaciones como los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, la tercera ola de la computación, que es la ola que estamos viviendo, corresponde a la era en la que tenemos un usuario o una persona puede llegar a tener múltiples dispositivos. Entonces estamos en la época o en la era del cómputo ubicuo, ¿sí? Y gracias a líneas de investigación como las que voy a presentar, es que tenemos tecnología que nos ha hecho resilientes a vivir adversidades como la que estamos enfrentando en esta pandemia. Entonces, muy importante la contribución de la computación ante este tipo de adversidades y, por supuesto, todas y cada una de las áreas que estarán presentando mis colegas. En cuanto a las líneas de investigación, están las redes y la localización en redes inalámbricas de sensores. En cuanto a IoT, trabajos en los dominios de Smart Cities, transporte inteligente, industria 4.0, salud y agricultura, ingeniería, modelado y análisis de sistemas en red, sistemas distribuidos, sistemas cognitivos, inteligencia artificial, aprendizaje automático, verificación formal y lógica, reconocimiento de objetos, ingeniería de procesos, seguridad y criptografía y cómputo de alto rendimiento. Algunas de las preguntas que realizamos en investigación en cuanto a arquitecturas cognitivas bioinspiradas es cómo emular el comportamiento, por ejemplo, del cerebro humano.
cómo se origina el pensamiento, cómo funciona el cerebro del ser humano y cómo podemos aplicar esto hacia el área de la computación y el desarrollo de los sistemas y las arquitecturas computacionales de próxima generación. Es algo en lo que está trabajando y abordando de manera muy activa y relevante el doctor Félix Ramos y su grupo de investigación. En la siguiente área es el área de minería de procesos, en la que trabaja el doctor Ernesto López Mellado. Aquí nos interesa extraer información de registros de eventos generados por sistemas de tecnologías de información. El objetivo es convertir esa información en modelos gráficos entendibles que sirva para detectar fallas de un proceso, y algunas de las aplicaciones de este tipo de investigaciones para una empresa o en alguna organización en la que se puede identificar desviación en los procesos, trabajo redundante o innecesario, se pueden identificar cuellos de botella. Ese es un trabajo que cae dentro del área de especificación y verificación formal aplicado hacia la minería de procesos. En el área de sistemas en red, se mencionó el área de Internet de las Cosas, con los distintos dominios de aplicación: transporte, ciudad, salud, agricultura, industria 4.0. Cabe mencionar que los proyectos que previamente se mencionaron fueron presentados, como el simulador de la Fuerza Aérea y el autotren de Motran, son proyectos en los que se ha contribuido desde esta perspectiva y también desde el área de algoritmia para hacer posible ese desarrollo tecnológico. Y básicamente es un trabajo multidisciplinar. Cuando se trabaja en el área de IoT, eso implica tener conocimiento de los distintos dominios de aplicación y la ciencia o los fundamentos que están dados por ingeniería de sistemas en red, el análisis y modelado de los sistemas en red. Y por supuesto, una de las áreas de los sistemas en red tiene que ver con networking, con las redes, en cuanto a algoritmos de localización, modelos teletráficos, ciberseguridad, 5G, 6G y B2X, que esto se hace. Esta investigación está inmersa tanto en el grupo de computación como en el grupo de telecomunicaciones. Está el área de lógica verificación formal, que trabaja el doctor Raúl González. Aquí queremos verificar, validar de manera formal, haciendo uso de autómatas y lógicas formales, sistemas, fundamentalmente sistemas computacionales o que tengan alguna relación con la computación. Aquí nos preguntamos cómo aseguramos que un método de encriptación, por ejemplo, es válido, confiable y seguro. Otro de los aspectos que están abordando es la prueba automática de teoremas con acciones. En cuanto al reconocimiento de objetos, que es una de las aplicaciones del aprendizaje de máquina, nos preguntamos, por ejemplo, si tenemos un millón de imágenes, cómo saber cuál es la más parecida a nuestra consulta, si estamos haciendo una búsqueda, ¿sí? En el área de algoritmos paralelos híbridos para redes complejas, se está trabajando en distintos desafíos que tienen que ver, por ejemplo, con problemas no estructurados, con acceso a memoria irregular, cuando se tienen cálculos conducidos por datos. Se está abordando también el tema de particionamiento balanceado. Aquí es encontrar un particionamiento en donde el número de nodos en cada grupo sea aproximadamente el mismo. Es un área muy activa e importante, también esto de las redes complejas. Y esto es tan solo una presentación breve. La invitación es para que por favor visiten nuestra página, estén atentas y atentos de todas las presentaciones que hemos preparado a lo largo de todo este tiempo en nuestras plataformas en línea. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Mario Siller. Entonces, continuamos ahora con la presentación del doctor Raúl Ló, quien es profesor del grupo de diseño electrónico. Ok, gracias. Creo que se ve la presentación, ¿verdad? Así es, ya la vemos. Ahí está. Okay. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es José Raúl Ló. Y les voy a dar un poco más de información sobre lo que hacemos en diseño electrónico, ¿no? Por lo general, cuando hablamos de diseño electrónico, los muchachos comienzan a imaginarse estar haciendo diagramas eléctricos de circuitos.
Pero el diseño electrónico es mucho más que eso, ¿no? Porque involucra muchas áreas de la electrónica, áreas que son tan fundamentales como el mismo proceso de diseño y que en ocasiones los jóvenes como que no lo advierten, ¿no? Áreas como, por ejemplo, la física de estado sólido, la instrumentación, el diseño físico, el modelado, la simulación y la propia lógica, ¿no? Entonces, en nuestro programa de posgrado, nosotros en el primer año concentramos 10 cursos que son básicos o fundamentales en áreas relacionadas con el diseño analógico digital, física de semiconductores, análisis de señales. Y en el segundo año ustedes se incorporan a un proyecto de tesis, nada más que ahora la dinámica es un poquito diferente porque además de ser estudiantes, ustedes se vuelven parte de un grupo de trabajo. Es decir, que sus trabajos pueden afectar los trabajos de otros estudiantes que están haciendo otras investigaciones, como por ejemplo los estudiantes de doctorado, o incluso lo que está haciendo su asesor, ¿no? Entonces hay que trabajar ahí mucho y constante. Este plan no podría hacerse sin la ayuda de del cuerpo académico, que en este caso en diseño electrónico somos 6 profesores, todos con especialidades diferentes en electrónica, tal es el caso del doctor Federico Sandoval Ibarra, que es uno de los fundadores de este grupo, y su línea de investigación principal es el diseño de circuitos integrados analógicos digital en CMOS. Algunos de sus proyectos de investigaciones actuales son los que presento aquí en esta diapositiva. Tenemos al doctor Jorge Ribera Domínguez, investigador catedrático CONACYT, adscrito a nuestra unidad, y su línea de investigación principal son los métodos de implementación de algoritmos de procesamiento digital de señales. Actualmente el doctor Rivera está trabajando en estas líneas que presento aquí, optimización de algoritmos de VLSI, diseño y aplicación de algoritmos con técnicas de computación estocástica. Tenemos aquí al doctor José Luis Leiva Montiel, uno de los premios nacionales que tenemos aquí en la unidad, y su línea de investigación principal es interfaces hombre-máquina. Actualmente el doctor Leiva está trabajando en proyectos como este de estudio de protocolo de comunicación del sistema nervioso y diseño de dispositivos de telemetría para uso de telemedicina. Tenemos a la doctora Susana Ortega, que ya la vieron, es nuestra secretaria académica, y su especialidad son los sistemas digitales. Ella se enfoca mucho con todos estos de Verilog, VHDL, FPGAs, arquitecturas de procesadores, y tiene cierto interés también en la parte de biomedicina. Tenemos aquí al doctor Juan Luis del Valle Padilla, uno de nuestros veteranos del grupo, pero con una alta trayectoria en la parte industrial, trabajó mucho tiempo en Motorola, así que de hecho su especialidad es dispositivos semiconductores. Actualmente el doctor del Valle tiene intereses en cuestiones de circuitos de bajo consumo, cuestiones de memristores y cosechamiento de energía. Un servidor que trabaja directamente con diseño de circuitos de radiofrecuencia con dispositivos activos, y en lo particular yo me enfoco más en las cuestiones del diseño de amplificadores de potencia y todo lo que esté relacionado con él, como son el modelado, la caracterización, etcétera, ¿no? La parte teórica se complementa con la parte experimental, de tal manera que nuestros estudiantes, dependiendo de sus trabajos e investigaciones, tienen acceso a 3 laboratorios: el laboratorio de electrónica, que es el principal, el laboratorio de compatibilidad electromagnética y el laboratorio de neurociencias. Estos 3 laboratorios están bajo la coordinación de nuestra auxiliar de investigación, la maestra en ciencia Brenda Figueroa, y en este laboratorio podrán encontrar software de diseño, de desarrollo, que son usados ampliamente en la industria. También podrán encontrar instrumentación que difícilmente van a poder ver en cualquier otra institución académica, o nacional, incluso internacional. También el laboratorio tiene capacidad de hacer sus propios prototipados, y gracias a la colaboración con el CIDESI tenemos facilidades de poder hacer mandar a fabricar circuitos integrados en tecnología MOS de 5 micrómetros y próximamente en tecnología CMOS de 0.5 micrómetros. Sobre nuestra población estudiantil, bueno, estamos en una época donde tenemos una tasa de estudiantes de doctorado y maestría bastante simétrico. La gran mayoría de nuestros estudiantes son nacionales, pero hemos tenido la fortuna de trabajar con jóvenes de otros países, principalmente de América Latina. Y sobre nuestros egresados, pues la verdad, la gran mayoría de ellos han encontrado oportunidades en el sector industrial,
siendo parte de grupos de desarrollo de empresas transnacionales y nacionales, y también tenemos un selecto grupo de egresados que han continuado su vida profesional en la parte académica y que día con día nos ayudan y colaboran con nosotros. Pues por mi parte sería todo. Cualquier duda que tengan lo podemos tratar en la sesión de las 12 del día. Muchas gracias, Arturo, te devuelvo el micrófono. Muchas gracias, doctor Raúl Ló. Ahora continuamos con la presentación del grupo de potencia a cargo del doctor Juan Manuel Ramírez. Doctor Juan Manuel, ¿nos puede compartir su presentación y activar su cámara? Bien, bueno, ya que estamos retrasados algunos minutos, voy a tratar de ser breve y explicar rápidamente el grupo de trabajo relacionado con el grupo de potencia. Estoy teniendo aquí un problema, pero ya. Miren, nosotros somos 6 profesores en el grupo de sistemas eléctricos de potencia. Está el doctor Arturo Román Mesina, quien es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Los trabajos, el área de interés del doctor Mesina está en las redes flexibles de transmisión eléctrica, los análisis de estabilidad y control en redes y las energías renovables no convencionales. Asimismo, tenemos al doctor José Luis Alejandro Naredo Villagrán, quien es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y su área de interés son los transistores electromagnéticos, las telecomunicaciones en redes eléctricas y las protecciones también en redes. Los correos electrónicos de los profesores los pueden observar en esta lámina, así como al final les daré la página donde pueden encontrar más información. El doctor José Manuel Cañedo Castañeda es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, y sus áreas de interés es la operación, la estabilidad y el control de redes eléctricas, así como el diseño de máquinas eléctricas. En cuanto al doctor Pablo Moreno Villalobos, también es un investigador nacional nivel 2, y sus áreas de interés son los transistores electromagnéticos en líneas de transmisión, la compatibilidad electromagnética y el electromagnetismo numérico. El quinto miembro del grupo es el doctor Abner Israel Ramírez Vázquez, nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Sus trabajos están relacionados a los transistores electromagnéticos en redes, al modelado de dispositivos electrónicos y al análisis armónico y la reducción de modelos, de orden de modelos. Finalmente, su servidor, Juan Manuel Ramírez Arredondo, nivel 2 de SNI. Mis áreas de interés son los dispositivos FACS, la operación y control de sistemas de potencia, las redes inteligentes y la optimización. Bueno, ¿quiénes somos en el contexto de las dos vertientes que se manejan en este centro de investigación, que son la investigación y la formación de recursos humanos de gran calidad? Bueno, en cuanto a esos temas, nosotros aproximadamente tenemos en el grupo 200 publicaciones en journal, alrededor de 320 publicaciones en conferencias internacionales y alrededor de 200 publicaciones en conferencias nacionales. El grupo ha publicado, los miembros del grupo, 9 libros y alrededor de 14 capítulos en libros. Eso es en cuanto a los resultados de investigación. En cuanto a la parte de la formación de recursos humanos, pues hemos graduado alrededor de 80 doctores en ciencias y 165 maestros en ciencias. Participamos en diversos proyectos de investigación, tanto para la industria como para la academia, ¿verdad? Y bueno, una de las características de nuestros graduados puede mencionarse, pues es que se colocan fácilmente en el mercado laboral, especialmente, por supuesto, en las instituciones de energía eléctrica como la Comisión Federal de Electricidad o como el Centro Nacional de Control de Energía. Finalmente, entonces, resumiendo, el grupo de sistemas eléctricos de potencia
pues tiene los siguientes ámbitos del cultivo, los siguientes ámbitos del conocimiento, como son motores generadores, diseño, operación, control y protección de redes, la electrónica de potencia, las líneas eléctricas, la calidad de la energía, la compatibilidad electromagnética, las redes inteligentes, el almacenamiento de energía y la simulación en tiempo real. Para mayor información, esta es la dirección específica en la página de la unidad, donde pueden ustedes encontrar más información o con un servidor. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Arturo. Les dejo la pantalla. Muchas gracias, doctor Juan Manuel Ramírez. A continuación vamos con la presentación del grupo de telecomunicaciones a cargo del doctor Denny Torres Román. Doctor Denny Torres, si puede activar su cámara y compartir su presentación. Doctor Denny, ¿me escucha? ¿Puede compartir su cámara y abrir su presentación? Sí, un momento. Me cambió la pantalla aquí. ¿Sí se ve la presentación? No, aún no. ¿Y ahora? Ahora ya la vemos, pero si la pone en modo de presentación. ¿Ahí se ve? Ahí ya la vemos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los invitados, a todos los participantes. También a todos los profesores del CIMVESTAF Unidad Guadalajara. He hecho una presentación breve acerca del grupo de telecomunicaciones. En aras del tiempo, me precedieron algunos compañeros que me ayudan a sintetizar algunas cosas más específicas del grupo de telecomunicaciones. El doctor Ramón Parra mencionó un poco el origen de empresas importantes aquí como Intel, que fue resultado de una empresa denominada Telecom, con la cual se iniciaron, fue comprada por Intel y se convirtió en Intel Guadalajara, y el grupo de pioneros de Intel Guadalajara. Una gran parte fue del CIMVESTAF y de telecomunicación. El grupo de profesores está integrado por el doctor Ramón Parra Michel, actualmente es el director de la unidad, el doctor Pedro Mejía Álvarez, el doctor Mario Siller González Pico colabora con nuestro grupo también, la doctora Susana Ortega Cisnero, de la parte de diseño electrónico, colabora también con el grupo de telecomunicaciones, un servidor de Néstor Román y la maestra en ciencia Brenda Figueroa, que atiende eficientemente en nuestro laboratorio. Aquí está la página del CIMVESTAF, que ustedes la conocen. He omitido algunos detalles de nuestros profesores que pueden ver en la misma. Y comienzo con el doctor Ramón Parra Michel. Sus áreas de investigación están ligadas con los canales dispersivos de tiempo y frecuencia, con la codificación espacio-tiempo, con la estimación de canales variantes en el tiempo. Puse un celular en la diapositiva anterior, porque creo que es un elemento que nos une a muchos de nosotros en varios aspectos. Un celular necesita un sistema operativo.
un celular necesita elementos de transmisión y recepción. Esas señales llegan a determinados switches y en esos switches se hacen conmutación de canales y de paquetes. ¿Y encaminado a qué? A tener una alta velocidad de transmisión y transmitir las señales fundamentales de telecomunicaciones, que son voz, datos y video, conceptualmente, aunque de ahí se deriva multimedia, transmisión de imágenes estáticas, etc. Entonces, el doctor Ramón Parra pues trabaja en el modelado del canal, y eso es un modelado, se modela con herramientas matemáticas estos canales de comunicación. Y en particular me pidió hiciera alusión a un modulador de un trabajo reciente de doctorado de fase continua. Se desarrolló recientemente aquí en la unidad y también de algunos proyectos. Este es un proyecto llamado Tolteca, que desarrolla hardware, toma imágenes satelitales, y la idea también es de con esas imágenes hacer procesamiento de esas imágenes con fin de obtener información adicional sobre diferentes fenómenos. Está también un proyecto que es el primer microprocesador, será el primer procesador mexicano con aplicación de comunicaciones, procesamiento de señales, imágenes y video. Entonces ya aquí tenemos otro elemento más donde se puede desarrollar también algoritmos en software, se puede desarrollar, se puede contribuir a mejorar el hardware del sistema. Tenemos al doctor Pedro Mejía, que trabaja en los sistemas operativos de tiempo real, como los que emplea un celular, en sistemas operativos distribuidos, maneja él también la ingeniería de software, es muy importante junto con la prueba de software y tolerancia a falla, que también es parte integrante y necesaria del desarrollo de software. Tenemos a la doctora Susana Ortega Cisnero, que hace diseño digital, y dentro de ellos, entre sus líneas de investigación, está el diseño digital de arquitectura on chip, de protocolos de sincronización, prototipado de circuitos aritméticos, redes neuronales y microprocesadores en dispositivos FPGAs, diseño de unidades aritméticas para DCPs, prototipadas en dispositivos reconfigurables, diseño de bajo consumo en dispositivos reconfigurables y sistemas electrónicos aplicados a la biomedicina y sistemas microelectromecánicos. También la doctora Susana pues ayuda al diseño electrónico de dispositivos también de comunicación. El doctor Mario Siller tiene una explicación general de todo el grupo de computación y de forma resumida puedo decir colabora con nosotros en la parte de redes y en el modelado y análisis de las redes de alto desempeño. Y su servidor, Denis Román, trabaja en procesamiento y conmutación digital a altas velocidades, desarrollo de software de telecomunicaciones, modelado matemático de Internet y el procesamiento de imágenes y video para aplicaciones de detección de objetos, seguimiento y tracking. Ayer, para no ser reiterativo, muchos de los participantes han visto las pláticas que hemos estado dando, pues ayer me tocó dar una plática sobre las herramientas matemáticas claves para múltiples problemas de las comunicaciones, que en la cual en este proyecto participaron un número alto de estudiantes, como ven ahí, y la pueden volver a ver en Facebook, en la liga que aparece en la página. Con esto doy por terminada la presentación general del grupo de telecomunicaciones e indicar
algo que el doctor también para señaló, los estudiantes de nosotros logran muy buena ubicación, muy buena aceptación en empresas importantes aquí en la ciudad de Guadalajara, como son Intel, Oracle, Continental, etc. Y es lo más importante para nosotros, que logren desarrollar habilidades que le permitan insertarse en la industria de alta calidad. Con esto, doy por terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Denny Torres. Bueno, en esta primera parte del programa les hemos presentado un panorama general de la Unidad Guadalajara y de los diferentes grupos que la componen. Debido al retraso que tenemos en el programa, vamos a continuar con nuestra primera mesa de egresados, aprovechando que me parece que ya todos ellos están registrados. Entonces, la primera mesa redonda es con egresados que se encuentran actualmente en la industria. Va a ser coordinada por el doctor Federico Sandoval Ibarra, a quien le agradeceré que active su cámara para que configuremos de inmediato la presentación. También, conforme los nombres, les voy a pedir a nuestros egresados que activen su cámara, a Julio Zamora Esquivel, por parte de Intel, a Pedro Chavarín Aguirre, por parte de Microsoft, a Roberto Gutiérrez Echevarría, que representa, es un egresado que está en Nokia, a Hugo Daniel Gil Oliva, que está actualmente en el SENACE en Mérida, y a Roxana Alejandra Ponce Orozco. Todos ellos son egresados del programa de maestría. Les pido si activan sus cámaras, por favor. Buen día, Hugo Gil, por aquí, buen día, saludos. Buenos días. A todos, buen día. Muy buen día. Bueno, ¿me pueden decir si ya ven la cámara de todos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Adelante, Federico, por favor. Muchas gracias, Arturo. Primeramente, pues permítanme agradecer a todos ustedes, panelistas, por participar en esta mesa, en el que el énfasis es compartir con todos aquellos que ahora mismo nos están viendo y escuchando por qué es importante estudiar una maestría. También, permítanme agradecer a todos los que atienden esta charla, porque todos los que estamos aquí reunidos hablaremos de un tema que es de mucho interés. También permítanme presentar a quienes ahora mismo nos acompañan y puntualizo, todos ellos graduados de nuestro programa de maestría. Primeramente, Roxana Alejandra Ponce. Ella es de la generación 2009-2011. Actualmente es líder de grupo en Continental, muy cerca de la instalación de Simvestab en Santa Anita, en Tlajomulco. Ella cuenta con más de 13 años de experiencia en la industria automotriz. Y pues es un gusto tenerte, Roxana. Bienvenida. Gracias. Permítanme comentarles que Pedro Ernesto Chavarín Aguirre, presente, es de la generación 2015-2017. Actualmente labora en Microsoft en el campus Redmond, muy cerca de Seattle, en el estado de Washington, 15 aproximadamente de Seattle. Así que, Pedro, un gusto tenerte en modo virtual en casa. Mucho gusto, gracias. Y bueno, Roberto Iván Gutiérrez, él es de la generación también del 2015-2017, actualmente labora en Nokia y es ingeniero electrónico de radiofrecuencia. Roberto, bienvenido. Y les comento también de Hugo Daniel Gil. Él es de la generación 2003-2005. Actualmente labora en el Centro Nacional de Control de Energía, en particular en el área de control peninsular. Tiene una amplia experiencia
Así que, Hugo, bienvenido también a esta mesa. Y bueno, aquí presente también Julio Zamora. Él es de la generación 2001-2003 de la maestría. Actualmente Research Scientist en Intel, muy cerca también aquí de la Cinvestad Guadalajara. Y Julio, como siempre, un gusto tenerte participando en estas actividades. Muchas gracias. Pues bien, sin más preámbulo, déjenme darles un dato, se los comparto. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en México, dice que únicamente el 18% de la población termina su formación profesional. Ese porcentaje, números más, números menos, es aproximadamente 22.2 millones de personas. Y mayoritariamente todos ellos laboran en el ámbito urbano. Ustedes, panelistas, forman parte de ese porcentaje de graduados. Y la pregunta que me surge es la siguiente. Cuando ustedes concluyeron su carrera profesional, su licenciatura, ¿ya sabían en qué ámbito laboral incidirían? Roxana. Pues bueno, yo sí estaba interesada en el área de ingeniería electrónica. Yo estudié electrónica, y sabía también algo de programación. Entonces, cuando yo salí, pensé que a lo mejor era limitado los scopes que podías, en los que podías trabajar, pero me di cuenta que realmente había una cantidad abrumadora de opciones, ¿no? O sea, había desde industria, a lo mejor hacen la industria automotriz, a lo mejor más en el área de computación, diferente tipo de servicios. Había todo un mundo, ¿no? Eso fue lo que me di cuenta al salir, ¿no? O sea, muy bien. Pedro, ¿qué nos puedes compartir? Pues yo, hablando un poco de mi experiencia, yo cuando salí de la licenciatura, pues tenía en mente un poco de, ¿sabes qué? Quiero ser ingeniero en pruebas, quiero desarrollar pruebas de visión mediante LabVIEW, entre otras cosas, ¿no? Pero en realidad, pues te das cuenta que el ámbito profesional es enorme, ¿no? Hay muchas opciones, de trabajo en muchas áreas, muchas compañías, ¿no? Sin embargo, pues en mi experiencia, pues me di cuenta que, como tú lo mencionaste, hay muchos egresados, o sea, es mucha la competencia, por lo cual hace un poco difícil encontrar el trabajo de primera instancia que uno desea, ¿verdad? Ya que pues muchos no salimos con la experiencia necesaria o que tienen las empresas. Y también pues a ese punto de la vida que salimos muchos de licenciatura, pues casi no hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Por lo mismo de la falta de experiencia. Muy bien. Roberto, ¿y cuál fue tu experiencia? A mí me pasó lo que supongo que le pasa a muchas personas, que cuando entras tú a estudiar, simplemente te estás pensando a corto plazo y tengo un plan de aquí a 4 años en lo que salgo, y ya que sales, ya te enfrentas con la realidad, empiezas a ver qué tipo de vacantes hay y si realmente lo que estudiaste es algo que te gusta o lo que te ves haciendo toda la vida. En mi caso, en Querétaro, la mayoría de las vacantes que había eran de tipo, yo soy electromecánico, entonces las que veían mi perfil decían, no, tú vete para mecánica. Y a mí me gustaba más la parte electrónica, pero no estaba tan preparado. Entonces, yo por eso fue que decidí mejor hacer la maestría, como dice Pedro, para que tuvieras un plus y que te pudieras enfocar más en lo que a ti te gusta. A pesar de que te das cuenta también que es muy amplio, porque pues de electromecánico, digamos, algunos lo conocen como mecatrónico, también puedes entrar que de programador, que tal vez de puro electricista, o sea, el campo es muy amplio, lo empiezas a conocer hasta que sales, al menos eso fue en mi caso. De acuerdo. Hugo, ¿y cuál fue tu experiencia en aquel entonces? Coincido con los compañeros, en efecto, mi interés siempre fueron los sistemas de potencia, que es lo que actualmente trabajo. Mi especialidad en la licenciatura fue sistemas eléctricos de potencia, sin embargo, como requisito para entrar a trabajar en SENACE necesitaba ampliar esos estudios con una maestría, ¿no? No era suficiente lo que tenía. Sí se tuvieron oportunidades en otras áreas diferentes a las de sistemas de potencia, y aunque pues, se tuvo que tomar
como un camino previo pues a la entrada a la maestría, definitivamente la requería, la necesitaba, y es el área que más me ha interesado, ¿no? La parte de sistemas de potencia. Muy de acuerdo. Julio, ¿y cuál fue tu ámbito, experiencia? Pues mira, yo me gradué de electrónica, y también cuando recién me gradué yo no tenía intenciones de hacer la maestría, tenía miedo de hacer la maestría. O sea, yo decía, no, es que yo quiero ganar dinero como todos mis compañeros y pues hacerme rico, ¿no? Como ingeniero. Entonces ya después entré a trabajar a IBM en la parte de los sliders ahí en IBM, y trabajando con máquinas IBIS en ese lugar, dando mantenimiento a esas máquinas, yo dije, no, es que yo quiero no solamente darles el mantenimiento, sino que yo quiero hacer las máquinas, o sea, hacer que diseñen las computadoras. Y en ese tiempo me cambié al área de software, y Pedro Íñiguez Huerta, quien era mi team leader en ese lugar, me dice, ¿sabes qué, Julio? Tú tienes que hacer una maestría, investigate aquí el Simvestab, investigate a los profesores, y fíjate los maestros que tienen ahí, y haz la maestría. O sea, y me insistió, y bueno, renuncié al trabajo y aposté todo por la maestría, y la verdad no me arrepiento, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y también quiero aprovechar este slot que me das para darles gracias a todos los profesores. Mañana es el Día del Maestro, creo que mañana, y bueno, la verdad es que han sembrado muchas semillas, y creo que yo soy una, y muchísimas gracias por todo lo que han hecho por mí. La verdad, yo no me arrepiento de hacer la maestría. Y así fue mi camino. Pues fíjense, aprovechando esta experiencia de Julio, les comparto otro dato. El siglo pasado, que no hace mucho, en el último cuarto del siglo pasado, una persona con licenciatura aspiraba a tener un ingreso decoroso, reconocimiento social, incluso podía ejercer su profesión en el resto de su vida. Él se creía ya por los 70, 75. En la actualidad, en México, solo el 4% de quienes concluyen la licenciatura estudian una maestría. Ustedes forman parte de ese porcentaje. Ahora les pregunto, Roxana, ¿cuál fue esa razón que le llevó a estudiar una maestría, pero una maestría en la Unidad Guadalajara? Sí, pues sobre todo, bueno, en general, el estudio de la maestría creo que fue por eso mismo que dices, darme cuenta que realmente tener una maestría sí te abre nuevas oportunidades que son diferentes a un recién egresado. Incluso me di cuenta que la industria sí le da valor a tener posgrados. O sea, incluso yo decía, no, pues empiezo de recién egresado y voy creciendo. Y me di cuenta que la gente que estudiaba maestría tenía un crecimiento profesional mucho más acelerado que alguien solo recién egresado. O sea, las ofertas a las que puede alcanzar una persona con maestría están mejor remuneradas e incluso son más variadas, ¿no? También... Y bueno, pues en general creo que el Simvestab es reconocido. O sea, creo que otra de las cosas que me interesó mucho del Simvestab fue que además del conocimiento técnico que se adquiere en una maestría, es la parte de la red de contactos que se genera, ¿no? O sea, red de contactos de personas profesionales y que te ofrecen, o sea, el estar en esta red te ofrece oportunidades que a lo mejor no hubieras tenido acceso si solamente hubieras estudiado una licenciatura, ¿no? Ya sea laborales o a lo mejor de colaboraciones. Yo he visto que hay mucha cercanía pues entre los egresados y entre nosotros nos recomendamos o colaboramos, hacemos nuevos proyectos, ¿no? Incluso a lo mejor algunos crean sus empresas, ¿no? So, creo que eso le da el valor adicional pues al estar en Simvestab Guadalajara, porque estás colaborando con profesionistas de tu área y que pueden en algún punto ser parte pues de esta red que te apoya a crecer, ¿no? A potenciar cualquier idea que traigas a lo mejor de negocio o a lo mejor alguna oportunidad de una empresa que no te habría abierto las puertas si no tienes recomendaciones, ¿no? Hay ciertas empresas o ciertas industrias como muy celosas y que solamente casi por recomendación o y en general yo creo que el Simvestab
en las industrias. Yo he estado trabajando, yo he trabajado en el TEC, en Intel y en Conti, y sí se tiene una muy buena reputación, pues, de la gente que sale egresada de Simvestab. Gracias. Pedro, ¿qué nos comentas? Sí, yo tengo una experiencia un poco similar. Yo estaba en mi trabajo y pues veía que el crecimiento era muy pobre, y también pues la remuneración era un poco baja. Entonces empecé a preguntarme qué debo de hacer yo para lograr superarme profesionalmente, ¿verdad? Entonces pensé, ¿sabes qué? Pues necesito hacer una maestría, necesito especializarme. Empecé a buscar opciones por medio de recomendaciones de Continental Nogales, por cierto. Me di a conocer de aquí de Simvestab. Entonces empecé a indagar un poco más y me di cuenta pues que era una empresa de mucho renombre, la cual generaba mucho capital humano de mucha excelencia, ¿verdad? Y ya también pues por conocidos y amigos ahí mismo, pues me enteré que casi cuando sales y egresas del Simvestab, pues se te abren las puertas en muchas empresas, no solo en Guadalajara, o sea, estamos hablando ya de internacionalmente. Entonces, eso fue un plus muy importante. También el hecho de conocer que el Simvestab apoya estancias internacionales. Como ustedes ya lo sabrán, pues aquí los doctores presentes pues son personas muy reconocidas, ¿no?, a nivel internacional, los cuales colaboran con varios investigadores de muchos países, y pues te puede tocar irte a hacer una estancia, ¿verdad? En mi caso fue a Francia, pero pues muchos amigos, pues otro Holanda, Brasil, tienen mucho alcance, la verdad. En sí, pues para mí esa fue lo que me llevó a tomar esta decisión. De acuerdo. Roberto, ¿qué nos compartes? En mi caso, yo me asesoré con mi asesor de la licenciatura acerca de... Yo estaba más interesado en lo que era la descripción de hardware con FPGA, y le pregunté que cuáles eran de las mejores escuelas que él podía recomendarme, porque también quería salir no quería estar en la misma universidad, quería estudiarlo en otro lado para ver cómo era que se trabajaba en otros lugares. Y él me recomendó el Simvestab. Y de hecho, en otra entrevista de trabajo que fui, que era de software, también me recomendaron el Simvestab de Guadalajara. De hecho, los dos me dijeron que de Guadalajara estaba muy bien. Entonces fue que ya por eso yo decidí venirme acá a estudiar. Y respecto a lo que dicen los demás, bueno, los compañeros, les voy a decir, los demás compañeros, yo también concuerdo en que a partir de que sales de la maestría te das cuenta que existen vacantes que buscan perfiles muy especializados a los que únicamente tendrías acceso con la maestría. En nuestro caso de los de diseño, el doctor Raúl Ló, él recuerdo que nos decía de que yo no te estoy vendiendo que vas a tener muchísimo trabajo de la especialidad de radiofrecuencia, que es en la que yo trabajo. Dice, pero si tú te das cuenta, a nivel internacional hay muchísimo. Y de hecho yo conozco varias personas, incluso de Nokia, que estaban trabajando en Estados Unidos, que también salieron de la maestría de radiofrecuencia. Y había más trabajo afuera que incluso aquí en México de radiofrecuencia. Gracias a Dios, ahorita ya también se ha estado mejorando mucho eso. Se han traído más productos aquí, se están fabricando más, y en todas las manufactureras, Jabil, Sanmina, Flex, las que sea, también ya están pidiendo mucha gente con el perfil de radiofrecuencia. Entonces yo sí le veo mucho mejor futuro ahorita que incluso cuando yo salí hace 4 o 5 años. Fíjate, es bueno saberlo porque estás en el ámbito justamente de RF. Hugo, sí. ¿Qué nos compartes de tu experiencia? Quizás tengas tu micro apagado, Hugo. Perdón, un problema aquí con la conexión. En mi caso tuve la fortuna de hacer prácticas profesionales en la licenciatura en el SENACE, lo que me permitió conocerlo. Y antes de esto tuve la oportunidad también de conocer el Simvestab a través de una estancia de verano de las que se hacen en la licenciatura, ¿no? Tuve por ahí una beca, estuve en el Simvestab, colaboré ahí, estuve trabajando con el doctor Arturo Román Mesina,
lo cual me permitió conocer el Simbestab, y entre el conocimiento del trabajo que se hacía en SENACE y lo que ofertaba el Simbestab, definitivamente una opción para mí. No lo pensé, pues era la opción que buscaba yo. Siempre me interesó el tema, previo incluso, fue el motivo de hacer prácticas en el SENACE, a pesar de que era una ciudad diferente a la que yo estudiaba, se buscó la oportunidad, y en el caso de la maestría definitivamente te da la oportunidad. Ahora, ya estando incluso en la maestría, a través de las diferentes áreas de investigación que manejan los doctores, abarcan toda el área de ingeniería eléctrica, desde el doctor Naredo, con el doctor Pablo en el área de transitorios, el doctor Cañedo en el área de diseño de máquinas, el doctor Ramírez y el doctor Mesina en el área de estabilidad de sistemas, control. Finalmente tienes un panorama mucho más amplio del que inicialmente yo buscaba, ¿no? Finalmente se dio el camino que buscaba, pero estando ya en la maestría empiezas a observar muchas más oportunidades, ¿no? Un camino mucho más amplio. Y lo que comentaban por ahí, a la hora sigo en contacto con compañeros egresados de la maestría de mi generación y de otras generaciones, en propio SENACE o en áreas diferentes a las de SENACE. Y eso también nos da una visión mucho más amplia de la industria, del desarrollo, de la investigación. Entonces creo que es muy, muy relevante, definitivamente abre puertas, pues. Me llaman la atención los números que comentaba. Para mí pensaba que era algo un poquito más común, la cantidad de gente que estudiaba una maestría. Nos llama la atención que el número sea menor, ¿no? Sí, llama la atención. Julio, ya nos compartiste algo, pero algo más sí que desees compartir. Bueno, básicamente puedo continuar que cuando mi amigo me dice, investiga a los profesores, yo estaba interesado en visión y robótica, y di con el profesor Eduardo Byron, sin conocerlo, pues encontré ahí la página y las cosas, y dije, yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de ese equipo. Y francamente, Simbestab cuenta con los equipos más modernos en el país, sin dudar, la verdad, los robots y eso. Entonces yo dije, no, pues ahí quiero entrar. La verdad, ahí es cuando me dio más miedo, porque me supe que Simbestab tenía muy estrictas las reglas para entrar, ¿no? Entonces, pues me puse a estudiar como loco. Y bueno, valió la pena. Mira, yo te quiero comentar que ahora ya estudiando la maestría me doy cuenta que, por ejemplo, ahorita Intel tiene 87 posiciones abiertas para trabajo, 87, pero se pide que sean con algo de senior, o sea, se pide que tengan una maestría. Entonces, ¿te imaginas estar viendo las 87 posiciones abiertas y decir no tengo una maestría? O sea, es como estar con la puerta cerrada, ¿no? Entonces, vale la pena. Ahora, lo que tú comentas de un 4% me deja pensando que, entonces, si de 4, de 100, nosotros, cada uno de los egresados de maestría, estamos obligados a crear el empleo para otras 25 personas. O sea, como tú eres la persona que logró o que el país le dio la beca, el país le dio el soporte para que logre ahora tener la maestría, bueno, pues es tu responsabilidad traer inversión, traer más trabajo para los otros 25 que no tuvieron acceso, ¿verdad? Mm-hmm. Eso es mío. Hay un compromiso de la mano. Pues bien, estimados graduados, el tiempo es un activo. Ustedes están en lo laboral, es muy importante el tiempo. Me parece que lo hemos aprovechado muy bien. Y además de agradecer su participación en esta mesa, brevemente les pediría si quisieran comentar algo que haya quedado en el tintero para finalizar, Roxana. Claro, creo que también otra de las cosas que aprendí y inicialmente no buscaba, o sea, es que no solamente aprendes la parte técnica, sino también como tienes que hacer exposiciones, tienes que escribir la tesis. Si no escribiste tesis en la carrera, o incluso este es otro nivel, pues, en el que tienes que escribir la tesis, aprendes cosas que no hubieras aprendido, ¿no? Si no hubieras hecho la maestría. Creo que ayuda mucho a saber sintetizar las ideas y poder expresar lo que se sabe, ¿no? Porque muchas veces eso es muy importante en el trabajo, ¿no? O sea, en el trabajo es muy importante que no solo hagamos la chamba, sino sepamos comunicarla a todos los
o todas las interfaces que tengamos, ¿no? Entonces creo que la maestría es una inversión, una muy buena inversión que reditúa inmediatamente en cuanto sales. O sea, creo que pues se los puedo decir, ¿no? O sea, comparando yo lo que los sueldos a los que tenía acceso cuando recién me gradué y los sueldos a los que tuve acceso y oportunidades que ahorita estoy, por ejemplo, como de group leader, creo que me ha ayudado mucho esta parte de tener la maestría, ¿no? O sea, la pura maestría ya te da un aumento que no te daría, o sea, y es en pocos años, ¿no? O sea, en 2 años. Hay veces en que no tendrías ese aumento de salario si solo hubiera seguido desde recién egresado o así. O sea, creo que es una buena, pues por 2 años vale la pena. O sea, me gusta esa palabra, inversión. Uh-huh. Así es, Pedro. Inversión. Uh-huh. Claro. Sí, yo concuerdo con Roxana, es una excelente inversión. En lo personal, ya aparte de todo el aprendizaje que conlleva, pues las materias, los proyectos muy importantes, la tesis, redacción, etcétera. En lo personal, para mí fue como que me abrió la puerta a, bueno, me cambió la mentalidad, digámoslo así. Cuando yo entré ahí, pues yo pensaba, ¿sabes qué? Voy a hacer una maestría, es una inversión que voy a hacer porque quiero encontrar un trabajo bueno, que me pague. Pero ya cuando llegas ahí, ya cambia el mundo, ¿no? O sea, ya sabes que existe mucho, mucho más allá de lo que tú en realidad conocías. Sabes que tienes la posibilidad de alcanzar, pues, la grandeza, si lo quieres ver. Entonces yo creo que es lo que más le agradezco al Simvestab, el quitarme las barreras de mi mente y poder aspirar a más siempre. Claro, y además recuerden que si la Unidad Guadalajara y Simvestab es grande, es porque por ahí han pasado todos ustedes, que es un fragmento de todos los egresados. Así que el agradecido es la institución con ustedes. Roberto, ¿algo que quieras compartirnos? Pues yo para finalizar, pues que concuerdo que yo recomiendo totalmente el Simvestab, porque también si lo ves de este modo tienes beca, te estás preparando, te están pagando por prepararte y al final, como usted dice, es una inversión que va a dar frutos. Y aparte de lo de económicamente, yo también quisiera resaltar la parte cultural, porque llegando aquí en el Simvestab vas a conocer muchas personas de todas partes de México, incluso de otros países que vienen aquí a estudiar. Eso creo que hace muy enriquecedora la experiencia. Y también cuando platicas entre los de diseño, con los de cómputo, con los de control o lo que sea, se empiezan a hablar acerca de sus tesis o de lo que están trabajando y también se me hace algo muy interesante porque vas a saber de temas que no sabrías de alguna otra manera. Entonces, eso es muy bueno y ya nada más para finalizar, pues que la gente tiene que seguir haciendo lo que les gusta, lo que les apasione. Sea lo que sea, el que te apasiones en algo te va a ayudar a abrir las puertas. Y aquí el Simvestab es un medio para eso. Sí, al final el paso hay que darlo cada quien y es importante. Hugo. Sí. Pues agradecerles la invitación y pues como todos mis compañeros, agradecer también a todo al Simvestab, pues a todos los doctores, a los profesores que tuvimos en su momento y que mantenemos contacto hasta ahora. Como bien dicen, la maestría nos permite tener una apertura muchísimo más amplia de lo que alcanzábamos a ver únicamente con la maestría. Definitivamente vale la pena. Definitivamente creo que es necesario por los tiempos que vivimos actualmente, pues para la competitividad y todo esto. Y sobre las relaciones que mantenemos también con los compañeros, pues me llamó mucho el comentario del compañero, que en efecto, a pesar de que nos especializamos en un tema, pues durante la tesis, el hecho de ir conociendo en las charlas, en los comentarios, todo lo que todos los compañeros de tu área y de las diferentes áreas están trabajando, te permite también una apertura de conocimientos tremenda, ¿no? O sea, no te limitas únicamente a lo que estás estudiando, sino te permite conocer de todo, por lo menos un poquito, y tener la oportunidad de explorarlo, pues, y expandir las áreas de conocimiento. Muchas gracias. No, usted, Hugo. Julio, ¿qué nos compartes? Bueno, yo creo que ya se dijo casi todo, ¿eh? Roxana lo hizo muy bien con decir que es una muy buena inversión. Yo también digo que, también se comentó, la creación de una red de amigos es importantísima y es una red que nunca se rompe.
siempre mantienes contacto con ellos, hay colaboración, o sea, nunca para eso, ¿no? Algo que el ejercicio que haces en maestría, que es muy bueno para la vida, es que aprendes a dominar un tema que no conoces, o sea, llegas ignorando completamente un tema, completamente, y ellos te enseñan las herramientas, te dan las herramientas y te enseñan cómo hacer investigación, cómo aprender por ti mismo las cosas, y eso nunca se te va a ir. Si tú terminas con esa tesis, después quieres aprender otra cosa que no haya existido o que tú la quieras investigar, la metodología de la investigación, la forma de trabajar, ya queda en ti y puedes dominar tantos temas como tú quieras en el futuro, ¿no? Ese ejercicio creo que es valiosísimo, además de tu tesis, además de lo que aprendes, es la experiencia de cómo hacerle, ¿no? Ese truco. Y bueno, especializarte es saber más, pero de menos, ¿no? También tienes que ser consciente de que tú te estás enfocando ahora a una área en la que si tú eres el mejor de esa área, puedes ser, como dicen mis compañeros, muy bien pagado, porque eres el que sabe, ¿no? El experto en ese, vas a solucionar el problema y rápido. Entonces, eso es mi closure. Yo la verdad sí los invito a que, como dice Roxana, hagan la inversión y no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Muchas gracias a todos ustedes por transmitirnos su experiencia, su experiencia de vida. Bueno, no me resta más que agradecer a todos ustedes y también a quienes escuchan esta mesa por su tiempo dedicado a la misma, y solo me resta desearles a todos ustedes y a sus muy cercanos que la salud la conserven y que sea una constante en el día a día. Gracias a nombre de Sinvestad a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Muchas gracias, doctor Federico Sandoval, por moderar esta mesa. Y muchas gracias a Roxana, a Hugo Daniel, a Roberto, a Pedro y a Julio, quienes amablemente atendieron nuestra invitación para participar y compartir con todos ustedes el testimonio como egresados del Sinvestad. Gracias por ser parte de la familia Sinvestad. Continuando con el programa, lo que tenemos ahora es una nueva mesa. Esta mesa está compuesta, estará moderada por el doctor Eduardo Bairo Corrochano, y les voy a pedir que conforme los nombres enciendan sus cámaras y activen sus micrófonos, a Adrián Navarro Díaz, del TEC de Monterrey, a Octavio Gutiérrez García, quien está actualmente en el ITAM, a Gabriela del Carmen Suárez Lizárraga, en el Instituto Tecnológico de Mazatlán, al doctor Antonio Walter Rábano, que está en la Universidad Panamericana, y a Fernando Hermosillo Reynoso, quien actualmente está en el Sinvestad Guadalajara como estudiante de doctorado. Y bueno, esta mesa está compuesta de esta manera porque, como ustedes vieron en los números o los indicadores que presentó la doctora Susana, una buena parte de nuestros egresados se encuentra en la industria trabajando, como son los que precedieron a esta mesa, y la otra parte, una buena parte, está en el mundo académico. Entonces, todos estos egresados que participarán en esta mesa, gracias por aceptar la invitación y nos compartirán su testimonio en la carrera académica que han seguido como egresados del Sinvestad. Adelante, doctor Eduardo Bairo. Ok, voy a compartir mi pantalla. ¿La ven? Sí, ¿la sí. Ven? Ok. Bueno, buenos días a los organizadores del evento y además a nuestros queridos estudiantes que generosamente se ofrecieron a participar expresando sus experiencias y la incidencia de la formación que tuvieron en el Sinvestad en su actual carrera. Pero antes de ir haciendo las preguntas a cada uno, voy a dar un panorama global, complementando lo que mi colega Federico Sandoval lo hizo.
para un poco extender el debate o el análisis. Él dio dos estadísticas. Uno, que el 22%, 22 millones del país mexicano tienen una formación y el 4% tienen la formación en maestría. ¿A ustedes qué los impulsa a venir a formarse? ¿Es tener mejor nivel para acceder a puestos de trabajo? ¿Pero dónde está México? México es un país en desarrollo y sufre enormemente la relación norte-sur de la transferencia tecnológica. ¿Qué significa eso? Que los países grandes desarrollan sus desarrollos científicos y patentes en sus centros, headquarters. Y transfieren el capital en los países de desarrollo y tienen fábricas prácticamente maquiladoras. Muy pocas empresas extranjeras promueven el desarrollo científico en el país. Sin decir que aquellas que lo hacen, sí, preservan los patentes y no los dejan en México. Entonces, nosotros, el CIMVESTAB, que es un centro más orientado a entrenar a estudiantes para la ciencia o el desarrollo tecnológico, tiene un clima adverso. Y por otro lado, los estudiantes tienen muchos sueños de acceder a un buen trabajo, hacer una carrera, etcétera, y lo hacen. Y después tiene un clima adverso porque no tiene fuentes de trabajo. Entonces, ¿qué hace en México hoy el estudiante? Elige el mejor centro de tal manera de tener un título de una institución respetada. Y dos, poder con esa formación ser más competitivo ante los otros que se postulan. Entonces, por eso es atractivo venir al CIMVESTAB. Porque el ambiente es muy adverso. Hay muchos estudiantes buscando puestos de trabajo, incluido con maestría. Y además, las empresas que dan trabajo, que son de renombre, tienen buenas referencias de nuestro centro. Bien. Como profesores, nosotros no nos limitamos a formar al estudiante para que satisfaga las demandas de del sector privado o la industria. Le damos una formación amplia para que con eso él abra su camino. Si le toca en un centro de desarrollo estar inmerso en un grupo y trabajar e impulsar desarrollo, qué bien para nosotros. Por otro lado, si va a la universidad, que es el tenor de este módulo, será un líder y todo lo que vio en nuestro CIMVESTAB lo va a replicar y lo va a mejorar. Entonces, con esa pequeña introducción que es complementaria a la que mi colega Federico Sandoval la hizo, voy a tener dos rondas de preguntas similares a las anteriores, pero ahora el tema es la academia. Y dos, voy a hacer énfasis en su formación de maestría. No vamos a tocar el doctorado. Hay algunos que tienen la maestría y después continúan el doctorado, pero ahora el focus es la maestría. Entonces voy a empezar con Adrián Navarro Díaz. Él es un estudiante que hizo la maestría y doctorado con nosotros bajo la guía de la doctora Ofelia Begovich en el grupo Control. Y actualmente es director del programa de Ingeniería y Tecnologías Electrónicas en el TEC Monterrey. Bueno, entonces empezaré con la primera pregunta a ti, Adrián. Espero que estés ahí presente. Y la pregunta es, ¿qué va a ser útil para los que nos están oyendo? Tú tenías ciertas ilusiones después de tu licenciatura. Escogiste al CIMVESTAB y viniste a ver
cómo tú puedes mejorar tus conocimientos y tus capacidades. Entonces, quisiera que nos, así de una forma casi informal, nos describas cómo fue tu experiencia durante la maestría en Simvestab. Las instalaciones, la actitud de los profesores, el compañerismo. Recuerdo que tú fuiste a Francia, no sé si fue en el doctorado, y así. Tuviste que aprender francés, etc. Bueno, todos te oímos. Adrián. Profesor Barrio, qué gusto estar aquí con ustedes. Permítame pues iniciar esta charla agradeciéndole por la invitación y por la confianza. Siempre es motivo de alegría para mí estar con todos ustedes, colegas. Pues sí, profesor, para mí puedo decir que la experiencia en el Simvestab, y sin ánimos de equivocarme, sin equivocarme, ha sido la mejor experiencia de mi vida. Fueron unos años maravillosos y gratificantes para mí. Y me gustaría dividir esta argumentación en dos partes. La primera, lo que corresponde al ámbito profesional, y también cómo contribuyó mi estadía en el Simvestab a mi ámbito personal, ¿no? Definitivamente entender la ciencia es entender el universo. Y al mismo tiempo, al entender el universo, podemos contribuir al desarrollo tecnológico y al mismo tiempo al acervo cultural del mundo. Siendo el Simvestab una de las mejores instituciones a nivel nacional y reconocida internacionalmente, cumples este objetivo a cabalidad. Se entiende a manera plena la ciencia, de hecho, uno tiene una inmersión total en ella. Tenemos la oportunidad, como usted lo mencionaba, de ir a representar a México en congresos internacionales, a escrituras de artículos de índole científicos, etcétera, etcétera. La maestría definitivamente es un gran reto, es retadora estudiar una maestría en el Simvestab por los grandes profesores que tiene, también de nivel internacional, enseñan un nivel muy elevado, lo cual es un gran reto para nosotros, pero eso, en lugar de verlo como un impedimento, yo lo considero al revés. Saca lo mejor de nosotros el estudiar en el Simvestab. Los laboratorios están muy, muy bien equipados, ya por ahí lo mencionó alguno de nuestros colegas. Y además de tener una libertad total como estudiante, eso me gustaría recalcarlo. Tenemos total libertad por parte de los profesores de proponer soluciones. Yo recuerdo en mi estancia ahí en el Simvestab, que la doctora Begovich, por ejemplo, nos permitía, nos daba presupuesto para adquirir equipo de laboratorio, ¿sí?, para hacer nuestra investigación. Entonces, esto, si me lo permiten, yo digo que teníamos Navidad en Simvestab tres veces por año. Nos llegaba Santo Claus tres veces por año. Abríamos nuestros regalos, que era el equipo de laboratorio, y teníamos la oportunidad de armarlo y experimentar con él. Eso es una de las grandes ventajas que yo le veo al Simvestab. En el carácter personal, el ambiente en el Simvestab es excelente. Hay una gran convivencia deportiva, hay clubes culturales, de ajedrez, deportivos también. Practicábamos ahí junto con los profesores fútbol, tai chi, básquetbol, voleibol, etcétera, ¿no? Había eventos culturales también, existen eventos culturales como la Sinfónica de Guadalajara, tuvo la oportunidad de ir en un par de ocasiones, lo cual pues incrementa también, ¿no?, la cultura individual. Y bueno, además, que como usted lo mencionó, ¿no?, la experiencia internacional que ofrece el Simvestab es inigualable. Tuve la oportunidad de estar en una estancia de investigación en Grenoble, ¿sí?, la cual es memorable. Me llevé grandes amigos franceses,
conocí a grandes profesores también allá, tuve la oportunidad de colaborar con ellos. En fin, se me podría llevar la hora entera hablando de esto. Con eso termino, profesor. Gracias. Ok, muchas gracias, Adrián. Vamos a continuar con el siguiente expositor, que sería Octavio Gutiérrez García. Él hizo la maestría de computación y el doctorado con Félix Francisco Ramos, en comparación con profesor Jean Luc Curie de Grenoble. Y actualmente es profesor de tiempo completo de la maestría en ciencias de computación del ITAM. Es miembro, es SNI 1, y también tiene una relación con el Instituto de Ciencias y Tecnología de Corea. Estuvo ahí en una estancia. Muy bien, entonces la pregunta es, muy interesante tu recorrido. Sí, te conozco también. Y me gustaría también que tú, similarmente a Adrián Navarro, que nos expliques, viniste con ilusión, no sabías realmente en qué dirección te formarías o qué tema de tesis tendrías, pero elegiste computación porque era lo que te gusta, lo que quisieras hacer. ¿Cómo te recibió el Simvestab? La atención de los profesores, el laboratorio, las relaciones. Hay algo que me gustó de Roxana en el primer grupo, que dijo, eso me quedó muy, muy interesante, que dice que en el Simvestab les enseñamos a sintetizar y plasmar lo que uno sabe o las soluciones que dando a un problema. Es algo que uno aprende. Y es verdad, o sea, es en los países anglosajones, desde high school, te entrenan a escribir essays, ¿no? Entonces, por ejemplo, seguramente esa experiencia la tuviste al escribir tu tesis, y si eso es, llenó tus expectaciones e ideales que tenías, y después fue como una cadena de transmisión para cuando iba al doctorado. Entonces, me gustaría que analices y describas cómo fue la estancia durante tu maestría. Muchas gracias, doctor Bayo. Un placer saludarlo. Y también a varios de mis profesores que veo que están conectados. Muchísimas gracias a todos por invitarme. Siempre es un honor estar nuevamente en casa, ¿no? Ciertamente, a pesar de que estamos virtual, así me siento. Y muchas gracias por la invitación. Ciertamente, para mí, la experiencia de la maestría fue verdaderamente enriquecedora. Fue dura también. Creo que eso es algo muy importante, ¿no? Porque llegas, es un nivel al que al menos yo no venía acostumbrado, y ustedes, los profesores, nos empujan fuertemente, fuertemente a queremos más, a queremos más. Entonces, muchísimas gracias por eso. Creo que eso es algo muy importante. Sube uno el nivel. Eso es algo... Creo que nos cambia a todos. Y hasta cierto punto a mí me dio guía ejecutar la maestría. Desde el proceso de admisión fue algo interesante cuando pude platicar con todos ustedes. Recuerdo, yo estaba completamente perdido. Quería hacer investigación en ingeniería de software, lo cual no es malo, ¿no? No es malo. Sin embargo, no era una de las áreas que se cultivaba o se cultiva hasta donde sé en el Simvestab Guadalajara. Y justo recuerdo un comentario de varios profesores, ¿no? Así como, bueno, aquí no hacemos ingeniería de software, ¿no? Entonces andas un poco perdido. Y recuerdo un comentario de usted, doctor Bayo, que me dijo, bueno, vamos viendo, a lo mejor más adelante encuentra su camino. Y yo así, sí, exactamente, ¿no? Porque tenía muchísimas ganas de entrar al Simvestab. Obviamente tiene una reputación muy, muy fuerte. Y no, sí, ha incidido en mi vida de una forma muy, muy buena, ¿no? También me introdujo un nuevo estilo de vida de estudiante de tiempo completo, que es una disciplina que nos incorpora a nuestra forma de ser, y nos introduce también al mundo de la investigación, ¿no? A una gran variedad de temas que yo, pues, simplemente me parecían ciencia ficción a ese punto, ¿no? Tenía
tenía más huecos de los que tengo ahora. Y fue verdaderamente formativo el conocer diferentes áreas que tal vez nunca siquiera había escuchado, ¿no? Y lo otro, sí, es la hermandad que varios colegas han mencionado, es muy fuerte. Los amigos de vida que yo tengo, ¿no?, en su mayoría los conocí en el Sindestad. Creo yo, habemos muchas personas afines y con intereses que nos unen, y el ambiente que se genera, yo creo que es algo muy bueno que permite solidificar estas amistades que eventualmente son colaboradores y contactos en la industria y en la academia, ciertamente. Y con eso quisiera finalizar mi primera etapa. Muchas gracias. Ok, Octavio, pues gracias. Me alegra tu entusiasmo y reflejas, pues, los buenos momentos que ahí había. Inclusive, Adrián recordó lo que no se dijo, era que había muchas actividades extracurriculares, que era el ajedrez, había cursos de baile, había cursos de yoga, hubo campeonatos simultáneos de fútbol emocionantes, también de básquet, que me tocó participar, inclusive Félix también jugó básquet con nosotros. Sí, y había tai chi, etcétera. Entonces, y sí, eso incide en que los estudiantes, como muchos son foráneos, tienen una casa ahí y en fin de semana van al cine o van a un antro, etcétera, o se hacen novios. Entonces, ayuda, el ambiente es muy sano, muy sano, y hace de que, como tú dices, al final son amigos de por vida, ¿no? Muy bien, gracias. Voy a continuar con nuestro tercer invitado, que es Gabriela del Carmen Suárez Lizárraga. Actualmente está en el Instituto Tecnológico de Mazatlán como profesora y fue supervisada en su tesis por nuestro colega Federico Sandoval Ibarra. Entonces, Gabriela, primero gracias. Por favor, que se vea la imagen de Gabriela. Buen día, muchas gracias por la invitación. Sí. Ok, Gabriela, entonces me gusta también, igual que Roxana, que mujeres den su opinión, sus experiencias, son obviamente diferentes. Y me gustaría que no solamente hagas énfasis en lo técnico, pero también en lo personal humano, el ambiente, cómo te trataron los profesores, las instalaciones, las oportunidades como mujer, si te impulsan o te inhiben, etc. Eso sería muy útil oír. Y ya la segunda pregunta, veremos la incidencia en tu carrera, pero por ahora es qué nos puedes decir en la experiencia de hacer estudiante de maestría en el Sindestad. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, me gustaría comentar que cuando yo decidí estudiar ingeniería electrónica, que es mi formación de licenciatura, yo también sabía que tenía que hacer un posgrado en un inicio, ¿no? Entonces, mi mentalidad era hacer una maestría en una institución de calidad. Busqué en internet al salir de la ingeniería y entre las opciones tenía Sindestad Guadalajara. Debo remarcar que en Sindestad Guadalajara fue una de las que más me llamó la atención por el hecho de que la información que tenían en su página web era muy completa y me brindaba la oportunidad de estudiar la parte que a mí me gustaba más de la electrónica, que eran los semiconductores, son los semiconductores. Entonces, el diseño electrónico, que fue lo que estudié yo allí, me llamó mucho la atención. Fui muy bien acompañada por el personal de la institución desde el proceso para presentar mi examen de admisión. Como yo era foránea, me dieron inclusive margen de hacerlo en una oportunidad que tuve de ir a Guadalajara. Lo hice así yo sola, el examen de admisión a puerta cerrada. Eso me gustó mucho de entrada porque se portaron muy amables conmigo.
y finalmente hice el propedéutico también, después el examen, después del propedéutico, donde de 30 aspirantes que éramos, quedamos 6 para ingresar al posgrado. Y a los 6 de entrada nos ofrecieron beca Conacyt, que eso es muy importante, que los estudiantes sepan que están cobijados por una institución que está en el padrón de excelencia de Conacyt. Durante toda la estancia en la escuela tuvimos todas las oportunidades de desarrollar tanto la parte técnica como la parte humana, lo que comentaban los compañeros. Había instalaciones deportivas, había áreas verdes, había oportunidad de correlacionarse inclusive con las otras especialidades, cosa que fue, por supuesto, muy productiva. Los profesores, inclusive de otras especialidades, estaban siempre abiertos a que si necesitaba una asesoría, por ejemplo, de control, se prestaban para apoyar, no importa que no fuera de la especialidad. Entonces, eso te da la confianza y la certeza de que estás muy bien acompañado. Por otra parte, teníamos cubículos asignados para uso individual. Teníamos un equipo de cómputo asignado también para uso individual. El laboratorio, si en aquel tiempo te faltaba un equipo, inmediatamente, en cuanto era posible, te lo surtían. Eso pues, no lo he vuelto a ver en ninguna otra institución. Y pues en la actualidad soy evaluadora de carrera de ingeniería para CASEI. Y eso es muy importante y es raro de ver, ¿no? Y cosa que en Simvestab, lo que sea de cada quien era una constante, ¿no? Siempre teníamos todas las facilidades para poder estudiar. Pues la experiencia con los compañeros súper enriquecedora. Por supuesto, como ya lo han comentado, se han creado redes de colaboración que hasta la fecha perduran y pues espero que así sigan. No sé si me haga falta algo, pero hasta la fecha, inclusive, debo comentarlo. Yo soy jefe de vinculación de proyecto de ingeniería electrónica aquí en el Tecnológico de Mazatlán y tengo una estrecha vinculación con Simvestab Guadalajara, como pues, mi alma mater también, pero también para estar en estrecha colaboración con otras instituciones de educación y también de la industria. Eso es sumamente importante para mí, que se crean lazos que finalmente hasta la fecha no se han roto. Gracias, doctor. Pues muchas gracias. Muy interesante lo que nos dices. Complementa tu visión a la de los otros. Ya en la segunda ronda volveré a entrar a otros detalles, Gabriela, muchas gracias. Bien, tenemos prácticamente el cuarto participante, que es Antonio Valderrabano González, egresado de Potencia, trabaja como profesor en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y con él sí también tuve una amistad estrecha con su supervisor, que es Juan Manuel Ramírez, y con él también jugué fútbol. Entonces, por favor, ¿podrías presentarte? Sí, doctor. Sí, ok. Bueno, entonces la pregunta es muy parecida a las anteriores, de otra perspectiva, según tu personalidad. ¿Qué puedes decir sobre tu experiencia en el Simvestab? Los equipos, la atención, la administración, se mencionó las facilidades para hacer deporte, había algo, otras actividades culturales. Entonces, para beneficio de los futuros estudiantes de maestría en Simvestab, ¿qué nos puedes decir? Claro que sí, muchas gracias a todos. Yo estudié en otra parte del país, pero por cuestiones de trabajo vine de esta zona. Y el doctorado, puedo decir de mi vivencia en Simvestab, es algo extraordinario. En principio, desde que uno entra al Simvestab, y estoy hablando de alguien va caminando, va en su auto, la gente siempre está atendiendo a los demás. Alguien necesita alguna
decisión en cómo en moverse ahí en las instalaciones, siempre hay quien incluso nos puede llevar a donde está el investigador que nosotros estamos buscando. Eso es algo que redunda en amabilidad y a nosotros, antes, en un momento, nos agrada. Ya Gabriela mencionó que tenemos ahí en Sindestar, o tuvimos en Sindestar, un equipo asignado, un espacio asignado, pero quienes estuvimos mucho tiempo dentro del laboratorio, teníamos la posibilidad de dejar un experimento con cierto avance, irnos a descansar, regresar al día siguiente y continuar con ese avance. Es decir, podíamos estar días, semanas o meses, no estoy diciendo que debimos tardar de más sino, o menos, sino que teníamos la posibilidad de desarrollar estos proyectos, cosa que desafortunadamente en otras instituciones no se puede porque el espacio está tan limitado que al terminar un proyecto se tiene que retirar las cosas para que alguien más pueda hacer eso. Entonces, lo que yo puedo decir es que sí se recibe esa posibilidad de tener gran cantidad de cosas que están anexas y que nos llevan a desarrollar todos nuestros proyectos. Algo muy importante que también han dicho los demás invitados es el compañerismo. Lo que más me dejó, digamos, satisfecho, aparte del desarrollo que tuve, es poder tener amigos del Sindestar, amigos que en determinado momento nos apoyamos entre todos y podemos desarrollar redes, ya sean de investigación, ya sean de jugar fútbol, ya sean de hacer alguna actividad extra. Una de estas cosas son promovidas por el Sindestar, es decir, no todo el tiempo estamos en cuestiones técnicas, a pesar de que sí tenemos la posibilidad de dedicar mucho tiempo a ello. Abundamos en algunas otras. Entonces, ¿qué podría yo recomendar a posibles personas que ingresan al Sindestar? Aprovechen al máximo, aprovechen a los investigadores, aprovechen al personal, aprovechen a sus, las personas que están alrededor. Entre eso se puede conseguir una gran cantidad de cosas. Y pues con esto termino esta primera participación, doctor. Muchas gracias. Lo que me gusta es cada expositor expresa, describe la lectura de este tiempo de diferentes ángulos. Entonces, para la audiencia es muy bueno, no solamente la parte técnica, sino la parte humana, las posibilidades del deporte, la amistad, etc. Entonces, creo que nuestros expositores están realmente mostrando una buena percepción, no buena porque es por el Sindestar, pero sí en los que están oyendo pueden percibir los detalles más particulares o informales fuera de lo técnico. Gracias. Entonces, vamos a continuar con nuestra próxima, nuestro próximo expositor, que sería, el último expositor, que es Fernando Hermosillo Reynoso, del área de telecomunicaciones. Él hizo la tesis de maestría bajo la dirección de mi colega Denny Torres y está actualmente realizando el doctorado en nuestra institución. Debo recalcar que a toda la audiencia de que el equipo de 29 profesores, hay 5 extranjeros de Colombia, de Bolivia, de Cuba, de Rusia, y tiene, o sea, el ambiente también es interesante porque es un equipo internacional, cada uno expresa su características, su cultura, etcétera, a beneficio de los estudiantes. Entonces, y obviamente muchos de los profesores mexicanos han hecho estudios en Inglaterra, en Francia,
en Rusia y así. Entonces, es algo que debo subrayar porque en los países afuera, extranjeros, cuando uno es estudiante, goza mucho del internacionalismo. No solamente de los estudiantes, sino de los profesores. Puedes tener un profesor de la China, puedes tener un profesor de Israel o de Argentina, etc. Por ende, eso es algo que también ustedes disfruten. Entonces, por favor, Fernando, describe tu pasaje en el Simvestab cuando hacías la maestría. Como, ¿cuál es tu lectura? ¿Qué experiencias? ¿Qué te sirve? Claro que sí. Primeramente, darle las gracias por la invitación. Era algo que no me esperaba. Y referente a la pregunta que comentan, mi estancia en el Simvestab durante la maestría ha sido bastante gratificante y satisfactoria. Esto en los diversos ámbitos que incluyen como es académicos, sociales y culturales. Respecto al ambiente académico o de estudio, yo puedo decir que la infraestructura que tiene el Simvestab está construida a la medida. Esto, como lo son sus áreas de laboratorios, las aulas de estudio, cuenta con comedor, estacionamientos sanitarios, áreas recreativas, como han comentado, las canchas de fútbol, pues dan como resultado un ambiente propicio para el desarrollo académico y asimismo como social. Algo bastante importante son las relaciones tanto sociales y académicas que se tienen con los diversos profesionales de las diversas áreas, así como el personal laboral y el académico. Esto en especial, pues mi asesor de tesis y mis compañeros también propios del área y de las diversas áreas que se incluyen. Entonces, este es un punto bastante fuerte a destacar, dado pues el gran intercambio que se da tanto social como cultural y académico en ellos. Y pues esto también es muy importante debido a que se da como lugar a la creación de una agenda o una red de contactos propios que en cierto punto de mi vida me han abierto las puertas en la academia. Es todo lo que... Ok, entiendo de que ahí era el final de tu presentación. Ok, sí. Muchas gracias. Entonces, muy interesante, es como un mosaico, diferentes personalidades, diferentes áreas de trabajo, diferentes orígenes, y fue muy, muy gratificante oírlos, como digo, para beneficio de los futuros estudiantes en el Simvestab. Entonces voy a una última ronda de preguntas, también breve, y allí pido por favor que se presente la primer en la lista, que era Adrián Navarro. Las preguntas van a ser más precisas en lo que ustedes nos pueden contar. Es, ya que te formaste en el Simvestab y fue una experiencia gratificante, no porque yo lo diga, lo están diciendo ustedes, pero ya en forma técnica, lo realmente cifras duras, sales al mercado laboral, con maestría o algunos con doctorado. ¿Y qué hizo la diferencia para que te ofrezcan ese puesto? Los conocimientos, el entrenamiento, ¿cómo incidió en tu vida laboral? Puede ser, bueno, en este caso, a diferencia del primer grupo, estamos hablando ahora en la academia. La mayoría de ustedes están en la academia. El ejemplo que
o la influencia que recibieron de los profesores en la actividad académica, guiar alumnos, escribir papers, o abrir nuevas brechas de investigación con lo que recibieron. Pues nos gustaría que se concentren en su descripción o comentarios, y cómo incidió en su vida laboral, en este caso académica, la formación de la maestría o en algunos casos del doctorado del Sinvestav. Entonces empezamos contigo, Andrea. Bonjour, Andrea. Sé que tú hablas francés muy bien. Sea una oportunidad que le Sinvestav sea una posibilidad de ver el Sinvestav. Merci beaucoup. Con todo gusto, doctor. Sí, definitivamente me gustaría empezando por enfatizar que las maestrías, los doctorados que se ofrecen en Sinvestav Unidad Guadalajara son maestrías y doctorados científicos. Es decir, no es una maestría generalizante, como podría ser una de administración de empresas, quizá, o una profesionalizante, ¿no? Especializante. Y ese carácter, ese sello científico, nos permite aprender o estar en la frontera del conocimiento a nivel mundial. Eso genera en nosotros, los estudiantes, skills, los famosos, los bien conocidos soft skills, más demandados por la industria, como es pensamiento crítico, ¿sí? Generalmente un egresado del Sinvestav es una gente muy reflexiva, ¿sí? Muy crítica. Otro de los soft skills que desarrollamos es el autoaprendizaje. Definitivamente, por ahí escuché a un colega mencionarlo. Al ser una maestría de investigación, nos permite generar nuestro propio y investigar nuestro propio conocimiento, ¿no? Eso es súper importante en el ámbito laboral, no solamente en lo académico, sino también en lo profesional, porque rompemos con ese miedo, ¿no? Si fuimos capaces de aprender temas de punta, temas en la frontera del conocimiento, pues le perdemos ese miedo, ese temor, y aprendemos fácilmente conocimientos de otra índole, ¿no? De administración, por ejemplo, si ponemos nuestra propia empresa, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? La creatividad también es uno de los soft skills, la creatividad, la organización, pero yo creo que también uno de los fuertes soft skills es la tolerancia a la frustración. Estudiar una maestría en el Sinvestav Guadalajara desarrolla nosotros gran tolerancia a la frustración. Por ahí recuerdo una frase acuñada por el doctor Bernardino que decía: pienso, luego insisto. Entonces, esta tolerancia a la frustración provoca en el egresado no rendirse a la primera y seguir buscando. Insisto, sea cual sea el ámbito donde nos desarrollemos. Y además de estar también en un área tecnológica, si bien no queremos nosotros en un área académica, nos permite involucrar tecnología también en nuestra startup, por ejemplo, ¿no? Y sin el ánimo de ser políticamente incorrecto, pues no es lo mismo tener una startup de sushi, de comida, ¿no? Que mucha gente ya tiene y que por ende hay mucha competencia, a tener una startup, un negocio de índole tecnológica. Esas son las grandes fortalezas que te da estudiar una maestría en Sinvestav Guadalajara. Y bueno, también ya lo mencionaron, quizá nada más enfatizarlo, el gran networking, ¿no? A mí me da mucho gusto, mucho placer ver a gente que hoy por hoy son entrañables amigos como Antonio, Roxana, Julio. También admirables y honorables colegas. Entonces, en fin, estudiar en el Sinvestav Guadalajara ofrece grandes ventajas, ¿no?
creo yo, estoy seguro de ello, que existe una mayor probabilidad de éxito económico si apostamos al estudio y al conocimiento. Muchas gracias, doctor Bayro. Muy bien, no te preocupes si vemos unas imágenes de una hija ahí que aparece. Aprovecho eso para decir de que el Simvestab es muy, muy tolerante y, y apoya mucho a aquellos estudiantes que tienen familia. Yo recuerdo estudiantes que pues, claro, se conocieron, se casaron o después no tenían el primer bebé o el segundo y venían al laboratorio con el bebé. Y era realmente el cariño, o sea, todo el grupo de laboratorio, pues los recibía en sí, hubo regalos, el baby shower, como se llama, antes del parto, etc. Entonces, es parte de la vida del Simvestab, no es nuevo, y hay un clima muy, muy cariñoso a aquellos estudiantes que tienen niños. Entonces, eso fue un extra prueba de que, pues, tú tienes niños y cómo te ve el Simvestab. Muy bien. Gracias, Adrián. Entonces, continuamos con el próximo, que es Octavio. Y Octavio, por favor, tu cámara, que se te vea la imagen. ¿Me están viendo ahí? Sí, a todos los que presenten, por favor, asegúrense de que están cerca de su micrófono. Por ejemplo, el penúltimo y Adrián, a veces no se oía muy bien. Entonces, a ti, Octavio, te estamos oyendo bien, pero tengan cuidado. Bueno, la pregunta es breve. Esta formación, tú hiciste maestría y doctorado. ¿Cómo incide actualmente en tu éxito profesional? Estás en la academia. Si los profesores fueron un buen modelo para seguir, por ejemplo, enviar alumnos, escritura de artículos, pelear por el SNI. Quisiera, con términos más técnicos y hechos concretos, nos digas en qué incidió en el éxito de tu carrera. Gracias. Bueno, para mí la formación que recibí, el Simvestab en sí, representó un punto de inflexión en mi vida, tanto profesional como personal. Creo yo, es que existe un antes y un después del Simvestab, el abrirte las puertas a la investigación, el presentarte a la investigación, el darte la formación y oportunidad de ver que sí puedes desarrollar o aportar, aunque sea un poco, a una de las áreas de la computación, en mi caso, es verdaderamente muy importante. Obviamente requiere muchísimo, muchísimo esfuerzo, muchas horas de dedicación. Uno piensa que la investigación es el momento donde diseñas algún sistema, dispositivo, algoritmo, programa. Y lo terminas, pero realmente es la mitad del camino, ¿no? El siguiente es validar que efectivamente es bueno, validarlo ante la comunidad científica. Y eso en definitiva lo aprendí en el Simvestab. Uno crece, se forma en el Simvestab hasta cierto punto aspirando a ser como los profesores que están en el Simvestab. Científicos, es una guía, nada más el simple hecho de verlos, independientemente de lo que uno aprende de sus cursos, y realmente me abrió muchísimas puertas. Puedes, con estudios de, bueno, en particular yo terminé doctorado, con estudios de doctorado, el Simvestab te da las credenciales suficientes para ir a cualquier institución. Ya lo mencionó, estuve por ahí en un instituto de Corea. Varios de mis colegas se fueron a diferentes lugares, tanto industria como academia, cosas que tal vez de no haber tenido la oportunidad de estudiar en ese Simvestab, simplemente no se me hayan presentado en mi caso, y tal vez en el caso de muchos que han sido tocados por el Simvestab. Y eso es como si la vida hubiera, al menos en mi caso, hubiera
cambiado en una forma muy, muy positiva. La oportunidad de tener contacto internacional, igual desde los profesores hasta las oportunidades laborales que se abren también de una forma internacional. Yo tuve la oportunidad de estar en Francia, en Corea, viajas por las y tienes contactos en diferentes conferencias. Es todo un mundo que no se abre si no estás metido en estas áreas de investigación, ¿no? Y es nuevamente agradezco la formación que pude recibir afortunadamente en el CINESTAT. Y pues con eso culmino. Ok, Octavio, pues gracias. Y más, yo creo que con el rostro y la manera de explicar eres muy convincente, o sea, se ve mucha franqueza y sinceridad en eso se transmite a través de tu gesto corporal. Bien, debo añadir, antes de pasar con el próximo, un comentario, que es más tal vez un comercial, siendo más estrictos, pero ¿por qué es interesante venir al CINVESTAB, ¿no? Particularmente el de Guadalajara? Digo el de Guadalajara porque en todas las unidades del país del CINVESTAB, la unidad de Guadalajara es la que produce más papers, tiene muchos proyectos, mucha generación de recursos humanos, o sea, se trabaja 24 horas, casi 10 horas al día los profesores. Tenemos la unidad como si es casi la líder en el CINVESTAB del país. Pero ¿por qué es interesante y por qué no irse a la UDG? ¿Por qué no hacer la maestría en un tecnológico? ¿Por qué no irse al TEC Monterrey o al ITESO o aquí y allá? Bueno, lo primero es todos los estudiantes que ingresan tienen su beca. Claro, también los tiene la UDG y aquellos que tienen un programa de maestría PNPC. Pero hay una diferencia y eso queremos hacer conocer a la comunidad, a los estudiantes que están buscando un lugar. Yo creo que en lo que se considera el nivel académico y técnico, no hay dudas porque el equipo que tenemos es strong group, o sea, muy fuerte. Y además, cuando cada grupo presentaba las líneas de investigación, fue muy, muy interesante. Cada uno mostraba el estudiante a qué viene, qué ideas hay, qué profesor cultiva eso. Hay una variedad de temas impresionante. Y más, el alumno no llega y se queda encerrado en la especialidad porque tiene contacto. Sí, ahí también uno expositor nos dijo de que si hay un problema, va a un profesor de control y lo asiste así. Entonces, él está navegando en un amplio sector de las ciencias de computación y de ingeniería eléctrica. Entonces, entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué apostar al CINVESTAB y no irse a una universidad, a la UNAM o no sé, al tecnológico tal, etcétera? Es como en Europa. En Europa hay los, en Alemania, los institutos, ¿no? O sea, que no son universidades, son centros de investigación. Y nosotros, los profesores acá, estamos día y noche abocados a estudiar y a generar, a educar maestros y doctores. Entonces, esa es una gran diferencia. Porque, por ejemplo, alguien que trabaja en el TEC Monterrey o trabaja en la UDG tiene una carga administrativa inhumana. Tengo mis antiguos estudiantes que ahora trabajan en la UDG o en el TEC, me cuentan, tengo 4 materias este semestre. ¿Cómo? Aquí los profesores tienen una materia por cuatrimestre, ¿no? Y así. Entonces, están abocados a la ciencia. Entonces, el alumno tiene un profesor de alto nivel que está abocado a hacer ciencia, ¿no? Y lo está atendiendo personalizado. El estudiante es atendido personalizado, tanto en la maestría como en el doctorado. En otras unidades no es así. Y más, inclusive en Europa, el estudiante, lo he visto en Inglaterra, hace una cita con el profesor una vez por semana, en lo mejor de los casos, y él habla directamente media hora sobre su trabajo. O está en manos de sus asistentes. Entonces, acá tienen a profesores, real professors,
que los están atendiendo personalmente, ¿no? Entonces, fuera de eso, debo decir que la institución, por su naturaleza, es pocos estudiantes, dedicación personalizada con excelentes laboratorios de primer mundo, una biblioteca, etcétera, y el profesor tiene tiempo, no está haciendo proyectos, no tiene startup companies, está haciendo proyectos de Conacyt y Sinvestav. Entonces, el alumno tiene beca, tiene un ambiente personalizado con un grupo de profesores muy fuerte. Pues no hay duda por qué apostar al Sinvestav, justamente por eso. Tú te vas a la UNAM, tú vas a UDG, si bien sus maestrías, doctoradas también no son para 50 alumnos, es reducido, pero tiene una carga administrativa casi inhumana. Entonces, eso quiero señalar para la audiencia, de que apostar al Sinvestav no solamente es que es una de las mejores opciones, lo preparan bien, es reconocido al Sinvestav, el ambiente que se le está brindando no es de universidad, es de instituto. Por eso se llama Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Entonces, eso quería señalar. Bien, vamos a continuar con nuestro próximo expositor, que es Gabriela. Entonces, por favor, Gabriela, preséntate. Gabriela, ¿cómo incide la formación, la experiencia que tuviste a través de tu supervisor de tesis, los otros profesores que dictaron cursos o los profesores de las otras áreas en tu carrera profesional? Porque ahora tienes un cargo ahí en ese instituto tecnológico, vinculación, etc. ¿A qué se debe ese éxito desde la perspectiva de lo que te dio Sinvestav? Gracias, doctor. En efecto, como ya lo mencionaron nuestros compañeros, el trabajar con los compañeros, con discípulos allí en Sinvestav, para empezar, siempre fue con una metodología y un trabajo pues muy disciplinado. De alguna manera nos encaminaban mucho los doctores hacia nuestra meta, siguiendo objetivo tras objetivo, pero siempre con la meta fija. Eso es una gran ventaja porque nos enseñó de alguna manera, lo digo de manera personal, a trabajar de un modo en particular. Y creo que a la fecha ha sido incidente en mi carrera porque a partir de entonces empecé yo también a escribir mis propios artículos de trabajos que hago ya una vez egresada, de trabajos que hago con salud. En la institución donde yo trabajo no tenemos el posgrado, pero aún con los alumnos de ingeniería hemos logrado muchos objetivos que hemos tratado de alcanzar precisamente siguiendo esta estrategia de trabajo que en lo personal aprendí en Sinvestav. Por otra parte, el hecho de ser egresada del Sinvestav me ha abierto muchas puertas en el ámbito profesional, no solo en la parte técnica, sino también en la parte administrativa. Como por ahí dijeron, el ser egresado de Sinvestav es un plus, te da un plus, te da como una estrellita. Ya el hecho de que seas egresado de Sinvestav, de cualquiera de las áreas, te brinda la oportunidad de que te vean de un modo diferente. Entonces, a partir de ahí, estuve participando en muchos, en varios puestos administrativos, que hasta la fecha, ahorita ejerzo uno de que tiene que ver con la vinculación, pero ya después me enfoqué, después de participar varios años en puestos administrativos, me enfoqué mucho ya más en la parte de investigación también, con lo cual me permitió obtener, yo nada más tengo el nivel de maestría, pero ya tengo mi perfil deseable desde hace varios años que lo otorga PRODEP. Y también, como les digo, me ha permitido publicar artículos científicos arbitrados en varias revistas y congresos. También acompañada, por supuesto, del trabajo de mis alumnos.
¿Cómo incide? Pues evidentemente, como alguien lo comentó, hay un antes y un después. El trabajo que uno aprende de la mano de los profesores, en particular debo decir que tuve la fortuna de ser dirigida por el doctor Sandoval, que en efecto tiene una disciplina férrea, y eso me ayudó muchísimo para que hasta la fecha trate de hacer mi trabajo con esa misma disciplina, cosa que yo agradezco muchísimo. Por otra parte, cuando venían visitantes extranjeros al CIMVESTAP, nos ponían a explicar en inglés qué estábamos haciendo el trabajo de tesis. Eso también te da la oportunidad no solo de expresarte de manera escrita, sino de manera oral, frente a un público diferente y a veces difícil. En fin, son muchas las herramientas que pudiera yo enumerar, pero pues el tiempo no nos da. Muchísimas gracias por dejarme participar, y pues con esto termino mi participación. Pues muchas gracias, también muy iluminante, muy descriptivo desde tu... Perdonen la interrupción, resulta que estamos usando servicios institucionales programados del CIMVESTAP y se nos está terminando el tiempo. Entonces, para abreviar un poco y dar paso a la última información, quisiera pedirle al doctor Antonio Valderrábano si nos contesta rápidamente la segunda pregunta del doctor Eduardo Bayro, y posteriormente le pediré lo mismo a Fernando Hermosillo. El audio está efectivo. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, escuchamos. Creo que se escucha un poquito mejor que hace un momento. Bueno, ¿qué puedo decir? En cada institución se tienen ciertos lineamientos que pueden ser distintos entre una y otra para poder envolverse de manera adecuada. La institución donde yo estoy, en la Universidad Panamericana, tenemos dos vertientes. Una, el gobierno de la industria, con muchas capacidades, es bienvenida. Pero si alguien tiene la capacidad de hacer investigación, es mucho más bienvenido. En mi caso, el estudiar en el CIMVESTAP me permitió desarrollarme como investigador y poder ingresar al Sistema Nacional de Investigadores. Esto abona para que yo pueda tener una valía para la institución. Y con ese compañerismo que tenemos entre varios de los alumnos, incluso con los investigadores del CIMVESTAP, tenemos ahora redes de investigación y podemos crecer aún más. Entonces, es la invitación a que todos los que puedan seguir en la maestría, en el doctorado, pues lleguen a ese nivel del Sistema Nacional de Investigadores y puedan abrírseles el panorama para donde quieran trabajar. Con esto cierro, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Antonio Valderrábano. Y para terminar, pues quisiera que el testimonio de Fernando Hermosillo nos comentara un poco por qué él decidió continuar en el CIMVESTAP y hacer un doctorado. Él es egresado de maestría. Así que, doctor, maestro Fernando Hermosillo, por favor. Claro que sí. Bueno, como sabemos, en la actualidad, el nivel competitivo requerido después de concluir nuestros estudios de licenciatura, pues es bastante, ¿cómo lo pudiera expresar? Pues es muy, muy requerido, pues. ¿De acuerdo? Es muy fuerte esto que se necesita, por lo cual se requieren de ciertas habilidades y requisitos específicos para destacar dentro de los mercados laborales y académicos. Entonces, en ese sentido, la maestría me ha proporcionado una vía de acceso a estas habilidades y requisitos que se necesitan. Entonces, esto dado el conocimiento especializado que se desarrolla durante el estudio de la maestría. Por otra parte, también me gustaría comentar pues, que la maestría ha contribuido a desarrollar un pensamiento más crítico y objetivo respecto a los diversos retos y problemas, tanto técnicos como personales que han surgido durante esta etapa de mi vida. Un ejemplo pues, de esto pues, es algo más personal, ha sido la paternidad a la cual me estoy enfrentando.
dando actualmente y me ha permitido tomarlo de una manera más crítica y objetiva. Entonces, en conclusión, yo quisiera decir que el estudiar una maestría es una muy buena inversión, así que los invito a los que tengan esa inquietud a continuar con sus estudios de maestría. Pues muchas gracias, Fernando, por tu testimonio y muchas gracias a todos, a Adrián Navarro, a Octavio Gutiérrez, a Gabriela del Carmen, Antonio Valderrábano y Fernando nuevamente por participar en esta mesa y también gracias al doctor Eduardo Bairo, quien moderó esta mesa en la primera parte. Palabras clave que se escucharon de acuerdo a los testimonios de nuestros egresados como redes de colaboración, inversión, ampliar conocimientos, prepararse para el futuro, etcétera, etcétera. Todos esos son términos que nuestros egresados invitados expresaron de alguna manera en las dos mesas. Así es que apreciamos mucho su testimonio y pues esperemos verlos en alguna otra oportunidad. Ahora a través de estos medios, pues ya no es necesario viajar, podemos hacerlo de manera remota. Así es que Adrián, Octavio, Gabriela, Antonio, Fernando, pues muchas gracias y nos estaremos comunicando pronto con ustedes. Un placer. Gracias por la invitación. Gracias. Pide el maestro a todos. Realmente felicidades, maestro. Muy bien. Para terminar nuestro programa, hemos programado una serie de sesiones de preguntas y respuestas e invitamos a nuestro auditorio a que ingrese a la página de Simvestab Guadalajara. ¿Sí? Aquí puede ingresar a la página de Simvestab Guadalajara y si entra a nuestra página del evento, podrá ver aquí el vínculo a las sesiones simultáneas y hemos organizado una sesión simultánea para cada una de las áreas de investigación. Computación, control automático, diseño electrónico, sistemas eléctricos de potencia y telecomunicaciones. Para ingresar a la sesión se requiere la aplicación Teams y en la sesión, una vez que ustedes ingresen, ahí habrá profesores de cada una de las áreas que podrán contestar sus preguntas de manera interactiva. Así es que no me resta más que agradecer a todos los que nos acompañaron en este evento desde las 10 de la mañana. A todos los participantes en el evento, ya sea exponiendo o colaborando con la información que se presentó acá y por supuesto a nuestros egresados. Muchas gracias por participar en este evento y dar su testimonio como egresados del Simvestab Guadalajara. Así es que pues muchas gracias a todos y pues hasta pronto, estén pendientes de nuestros próximos eventos del Simvestab Guadalajara que organizaremos en línea. Hasta pronto.